Hola amigos de la historia militar, bienvenidos a Bellum Artis, bienvenidos a la Guerra de los 100 Años. Hoy os traemos el inicio de la guerra, que ya sabéis que empieza en el año 1337, los cuatro primeros años, que son muy relevantes y muy importantes, como ahora veréis, porque a pesar de lo que diga mucha gente, pasaron muchísimas cosas en esos primeros cuatro años. Y de hecho, bueno, terminaron en una primera tregua que bien pudo ser el final de la guerra, ¿no? Pero ahora explicaremos por qué no fue así. Y tengo conmigo a personas que ya conoceréis más que sobradamente, pero aquí están los tres autores intelectuales de esta serie. En primer lugar, un servidor que les saluda. Luego tenemos a Juan Molina. Buenas, Juan. Buenas noches. Y luego tenemos también a José Luis Costa, que ya conocéis del episodio de Las causas de la guerra. Bueno. Pues bueno, entre todos, si os parece bien, pues vamos a ir desgranando, ¿no? Este inicio de la guerra y qué es lo que va aconteciendo, ¿no? Porque es muy interesante, porque este es un periodo, empezamos con esta reflexión, que la gente tiende a hiperresumir. ¿Por qué? Porque la Guerra de los 100 Años, en el imaginario colectivo, se resume en una serie de episodios clave. También está hecho de manera muy tendenciosa y nacionalista hacia el nacionalismo inglés, ¿no? Y estos episodios casi siempre coinciden con las grandes victorias inglesas, ¿no? La de Crecy, la de Poitiers, Sí, etc. que luego hablaré más adelante, pero como puya que suelto, por cada batalla que ganan los arqueros ingleses, ganan cuatro los caballeros destrozando a los arqueros ingleses. Sí, hay un dicho que no sé si lo conocéis, o conocen, que los mejores publicitarios de toda la historia fueron siempre los ingleses. Entonces, en estos primeros años y a lo largo de toda la contienda, pues, bueno, o a lo largo de toda la historia, si analizamos toda la historia, hay que reconocer que el equipo de comunicación inglés es muy bueno. Saben venderse muy bien. Y bueno, ya los que seáis asiduos en estos temas de la historia militar, ya sabéis que no es una cuestión baladí, porque nos podemos ir a cualquier otro periodo histórico, podemos ir a las guerras napoleónicas, pasa exactamente lo mismo, podemos irnos a la época esta que en España ya llamamos del siglo de oro, y los ingleses son extremadamente chauvinistas, van a estar todo el rato hablándote de Enrique VIII, hablándote de Isabel I, etcétera. Y bueno, como marketing, pues se les da muy bien, ¿no? Pero como ahora veremos, hay olvidos muy tendenciosos. Porque la Guerra de los 100 Años pues tiene muchos hechos de armas y hay una larga lista de hechos de armas que no son para nada favorables a las armas inglesas, ¿no? Sí que es verdad que Aunque luego este sí. sí. Sí que es verdad que en el plano, digamos, estratégico, como se lo ha venido a llamar, pues sí tienen tendencia o tuvieron tendencia en ciertos periodos a conseguir éxitos bastante notables que cambiaron un poco
Y digo un poco porque hay cierta controversia. La situación, digamos, estratégica a un nivel macro, ¿no? Pero eso también es discutible. Eso también es discutible porque, por ejemplo, se ha llegado a asegurar ciertas cosas, ¿no? Como que la batalla, por ejemplo, de Agincourt fue súper importante y tal, que fue un descalabro y los franceses no levantaron cabeza y tal. Y es muy curioso porque la propia campaña de Agincourt, dentro de la misma, la batalla de Agincourt no es lo que tiene más importancia de la campaña, ni mucho menos. Y es una de esas batallas muy importantes que se ganan, pero luego no cristaliza, por ejemplo, en la toma de alguna plaza muy importante o en un cambio inmediato en la situación estratégica concreta, sino que, bueno, abre una ventana de oportunidad que en los años siguientes va a ser aprovechada, ¿no? Y lo mismo pasa con esta batalla que vamos a hablar hoy. Vamos a hablar de varias batallas hoy, ¿eh? No solo de esta, que es la de Sluis, ¿no? La de 1340, que es una batalla naval, por si no lo sabéis. Y bueno, como he dicho antes, para no hacer un programa súper, súper largo, pues vamos a ir pasito a pasito, ¿no? Este hombre que estáis viendo aquí, que es Enrique III, ya un poco más mayor, ¿no? Fijaos que esto está sacado de las típicas esculturas y efigies funerarias del periodo, ¿no? Y es muy significativo, ¿no? Porque todavía se utilizaban este tipo de yelmos como los de finales del siglo. Sí, que de hecho es, para el que no lo sepa, se usaba ese yelmo sobre el yelmo que lleva el personaje. Es decir, Efectivamente. la idea es que pones el yelmo cerrado encima del abierto y así, si tienes que quitártelo porque para ver mejor, te lo quitas y sigues teniendo uno. Efectivamente, Luego ya después inventó la visera y fue más práctico. para que veáis que siempre hay una correlación cuando hablábamos del capítulo de la vestimenta, de las armaduras del periodo con la moda civil del periodo, ¿no? Porque esto que lleva, o sea, esta forma que lleva él de armadura, ¿no? Encima lleva este tabardo heráldico con las armas del reino, etcétera. Por cierto, el que ha hecho la ilustración no se ha fijado, pero el cinturón se lo ha puesto mal porque se lo ha puesto en la cintura baja y tendría que estar en la cintura alta. Pullita, que acabo de lanzar. Si os fijáis, pues se parece mucho a lo que en el periodo se llama una jaqueta, ¿no? Eran esta especie de sayones o de chaquetones que tenían una botonadura por delante, etcétera, ¿no? Aquí tenéis las típicas representaciones de Enrique III, que bueno, no son contemporáneas, ¿vale? Son representaciones que coge luego la gente a partir bueno, la gente, los artistas, ¿no? De los siglos a lo mejor 16, 17, 18, etcétera, a partir de vidrieras y de otras cosas que ellos tenían a mano, pues se inventan esta especie de retratos, ¿no? De un estilo, digamos, un poco más barroco, pero que no son del periodo, ¿eh? Y bueno, tenemos acá un pedazo de mapa. Puedo ir poniendo con más, digamos, con más amplitud, ¿no? Y en este pedazo de mapa, a ver si A ver, lo. si no. A ver, sí, si lo consigo. Yo fíjate que es interesante que todavía por ahí pululaba la Horda Dorada. Sí. Este es un mapa que está, ¿veis? En 1337, que es el año en el que va a empezar la guerra, para que os hagáis una idea de cómo estaba la cosa, ¿no? Fijaos que Inglaterra tiene territorio en Irlanda, ¿vale? Creo que se llamaba The Pale y también otros señoríos que eran feudatarios del rey de Inglaterra, que Escocia. Vamos a decirlo así, gracias a Dios era independiente, ¿no? Porque se lo habían currado. Y Inglaterra, de hecho, tenía estos territorios que estáis viendo aquí,
el ducado de Bretaña, que era, no, no era inglés, pero bueno, empezaba a ser aliado por unas cuestiones que vamos a comentar en el próximo episodio de la Guerra de Sucesión del Ducado de Bretaña, en el que, bueno, se van a colocar personajes de la realeza inglesa como parte de la familia que va a gobernar el ducado, ¿no? Luego tenéis Aquitania, que, a ver, lo voy a ampliar un poquitín más aquí. Vais a ver varios mapas hoy de Aquitania. Aquitania en esta época tenía, digamos, dos ciudades fundamentales, que eran Burdeos y Bayona. Burdeos estaba dentro de, digamos, del ducado, lo que quedaba del ducado de Aquitania clásico, y que en esta época se llama de varias maneras, y una de las que más comúnmente se usa es la de llamarla Guyena, directamente porque era el territorio que más se conservaba, ¿no? Y al sur, ya sabes que está la Gascuña, con Bayona como ciudad principal, y la infantería gascona y los caballeros gascones, que ahora veréis, van a ser súper importantes durante estos 100 años, porque si la tropa que venía de Inglaterra, digamos, insular, era, digamos, como una élite, pero podía ser más reducida en número, depende del periodo, ya sabéis que a veces se mandan macroexpediciones, pues hay muchos periodos en los que la gran mayoría de la tropa es gascona. Y de hecho, bueno, los que estudian el periodo te hablan de eso, ¿no? Del ejército anglo-gascón, ¿no? Estáis viendo otras cositas por aquí, como las Islas del Canal, que hoy vamos a hablar de ellas. Y una curiosidad, mira esto que veis aquí, a ver si lo consigo ampliar para que se vea más grande. Este trocito que veis aquí en rosa, por debajo de Bolonia, esto era el Poncie, ¿vale? Que la Guerra de los 100 Años fue súper importante. Era un pequeño territorio que por parte de la abuela de Enrique III de Inglaterra formaba parte de la corona, y que en los tratados de paz y en las paces que se van a ir firmando, pues va a ir cambiando de manos. A veces se va a mantener inglés la gran mayoría del tiempo, y otras se le cede temporalmente al rey de Francia, ¿no? Pero era uno de esos territorios que el rey de Inglaterra consideraba que eran suyos, ¿vale? Ahí no había mucha discusión. Y de hecho era una de esas cosas irrenunciables, una de esas líneas rojas, cuando se firmaban los tratados de paz, ¿no? Y los reyes de Inglaterra siempre querían intentar conservar el territorio gascón o el territorio del Poncie, ¿no? Para ellos era una cosa, digamos, más o menos impepinable, ¿no? Cuando empieza la guerra, lo tengo por aquí, pues hay una contingencia fundamental, ¿no? Que es que no hay dinero para acometer esta empresa, sobre todo por la parte inglesa. De hecho, Enrique III pide unas 200.000 libras a sus aliados, que al cambio, con más o menos con un periodo contemporáneo de nuestro, pues serían unos 65 millones de libras esterlinas actuales, ¿no? Obviamente, como os podéis imaginar, los aliados no dieron esa suma ni de coña, ¿no? Entonces, bueno, él tuvo que prepararse las cosas de otra manera, ¿no? Y tuvo que pedir préstamos, ¿no? Por ejemplo,
pidió préstamos a varias casas italianas, varios bancos, como eran la casa de los Bardi y la de los Peruzzi. Le dieron en total estas casas unos 110.000 libras de la época, que serían pues la mitad de lo que se he dicho antes, ¿no? Serían al cambio unos 32 millones de libras esterlinas actuales, ¿no? Por ejemplo, en 1340, los Earls de Derby y de Northampton dijeron que no sabían si el Estado inglés podía devolver esa suma, ¿no? Por lo cual, ya sabes que en la época de Enrique III hay una particularidad, que el Parlamento unicameral, que os explicamos en el primer episodio, empezó a estar formado por dos salas que se reunían separadamente. Una en la que estaban los señores del reino, que terminó siendo lo que llamamos la Cámara de los Lores, y otra en la que estaban los grandes burgueses del reino, la que con el tiempo se llamaría la Cámara de los Comunes, aunque ambos formaban, digamos, un parlamento teóricamente unificado. Y pidió, ¿no?, a esta Cámara menor, la de los Comunes, una suma de 300.000 libras. Porque, claro, tenéis que tener en cuenta que estos préstamos tenían intereses. Entonces, claro, había que sacar más dinero, porque depende de con la presteza que se debe volver a esto, pues costaba más dinero, ¿no? Incluso en esto que estás hablando, esa primera etapa, si podemos llamar la primera etapa de la guerra, los primeros años, por los dos bandos está marcada por lo que estás comentando, ¿no? La falta de dinero y esa necesidad de tener liquidez. Hablando en nuestro idioma más contemporáneo, de tener liquidez para una guerra es muy costosa, impidió o marcó mucho las operaciones militares. Y bueno, una anécdota de lo que estás comentando sobre Enrique III es que tuvo que dejar a su familia en Flandes como rehenes, como fianza, ¿no? Sí. Como fianza un poco, y bueno, no sé, bueno, si después comentaremos un poco. Las casas de muchas de las casas de préstamo italianas, muchas se acabaron en quiebra porque, lógicamente, lo que estás comentando, no pagaron. Y en el bando francés también, el bando francés Sí. tiene también unas instituciones económicas, pero que lo que comentabas antes de Enrique III, de Felipe IV, por ejemplo, mira, lo que comentabas de las percepciones. La comunidad investigadora o científica hasta hace poco, este periodo de la guerra, incluso por investigadores franceses, que se pueden también tirar un poco para su lado, consideran que el gran vencedor de esta primera época es Enrique III. Ya, Enrique IV no lo deja muy bien y como comentabais anteriormente, no es realmente así, pero la visión que se tiene de Enrique de Felipe IV es de un rey muy cobarde, cobarde en los momentos puntuales de las campañas militares, que a la famosa batalla de Crecy fue, como suele ocurrir, o como siempre nos ha llegado, hasta qué punto puede ser verdad o no, o es la mitología, ¿no? En todas las grandes derrotas francesas a lo largo de todos los campos de batalla de la Guerra de los 100 Años, tanto franceses como del resto de Europa, incluida la península, siempre se denomina, siempre todos los cronistas hablan de la ímpetu de los jóvenes que querían atacar y de la nobleza caballeresca que ansiaba la sangre del enemigo. Y eso llevó al desastre, ¿no? Siempre está como ese inicio, ¿no? Como para justificar las derrotas, siempre es una nobleza vigorosa quiere. Desorganizada y sin ningún control en el campo de batalla, lleva al desastre de los ejércitos del rey. Casuales, ¿no? Cosas casuales. Los cronistas, todos pensás, coinciden en eso, ¿eh? Pero claro, cuando lo vemos y lo contrastamos con la luz de los hechos y conocemos cómo son las campañas en su conjunto,
vemos que, bueno, dependiendo del periodo, ¿no? Pero generalmente podemos decir que los comandantes de ambos bandos, a pesar de que parece que hacen movimientos de amplio, digamos, calado y penetran mucho en el territorio enemigo y se atreven a una serie de cosas, vemos que hay una gran prudencia siempre y hay una tendencia a querer evitar esa gran batalla campal Claro, que pero es porque una batalla campal te arriesgas a perderlo todo, entonces, ¿para qué lo vas a hacer? La batalla campal haces cuando o tienes una superioridad tremenda que sabes que lo aplastas o cuando no te queda más remedio porque no puedes escapar, pero de normal si hay unas fuerzas parecidas se evita porque como salga mal la has liado. Toda campaña se va a la porra. En ese primer periodo hay varios campos en el que se podría haber producido una batalla campal, pero como dice Juan, sobre todo por el campo de Felipe IV, siempre se. Porque está bien claro, además en ese primer periodo está bien claro las estrategias diferentes, ¿no? La francesa es más de esperar, que acontece, en el sentido de lo que estabas comentando tú, David, en el sentido de que espera, en su ideal está esperar que Enrique III acabe el dinero. Se quede sin. Cosa que le va bien las primeras etapas de la guerra le va bien. Porque Enrique III tiene problemas económicos, como has comentado, y eso influye mucho en las operaciones. Pero, y después Enrique III, y después hay también una intromisión, podemos decir, que podemos llamar intromisión. Que evitó una batalla campal que estaba casi cantada, que es la del papado, que siempre estaba, bueno, pues al final de este periodo con la famosa tregua, ¿no? Pero como dice Juan, una batalla campal en esa época, en la época medieval, independientemente de lo que nos haya dicho Hollywood, es muy escasa, muy peligrosa y se varía. Así es, de hecho ya veréis que hay dos ocasiones en este periodo que se súper simplifica siempre, se dice, ah, bueno, una serie de enfrentamientos navales, etcétera, pero en tierra casi no se peleó. Spoiler, ya veréis que en tierra se va a pelear también. Y de hecho se van a intentar acometer dos grandes operaciones de asedio por la parte inglesa, que son malogradas ambas, el asedio de Cambrai y el asedio de Tournai. Y en ambos casos lo que sucede es que Felipe VI de Francia manda un ejército personal suyo para intentar levantar ese sitio. Y en los dos casos, por mediaciones externas, se consigue evitar la gran batalla que hubiera supuesto que el ejército de socorro se enfrentara al ejército sitiador inglés, ¿no? O sea, en este periodo no hubo, digamos, dos o tres, vamos a llamarlo así, crisis, ¿no? O lo que fuera, porque se evitó conscientemente. Así que vamos a terminar ya de una vez con el tema de que estaban todos locos y tal por atacar y por matarse entre ellos. Ya veréis que, bueno, esto no quiere decir que no hubiera enemistad, que no hubiera una creciente hostilidad entre ambos reinos y que no se comportaran de manera sanguinaria allí donde pudieran comportarse. Sí, pero al final esto es lo que se habla en muchos sitios, que es el escalamiento. Y normalmente siempre unas guerras tan largas que acaban siendo en gran medida de desgaste, hay un escalamiento. Primero se atreven con poco, hasta que uno se atreve un poco más, entonces el otro tiene que igualarlo o superarlo un poco, y así así hasta que llegamos a la que se lió. Pues ya está. Efectivamente, para seguir un poco con lo que íbamos, aparte de los préstamos, ¿no? Hay una cuestión fundamental que es la cuestión flamenca, ¿no? Que os comentamos tanto en el primer episodio como en el tercero, ¿no? Entonces, lo que estaba pasando en Flandes es que desde finales del siglo XIII y principios del siglo XIV, los reyes de Francia habían entrado con muchísima fuerza
los territorios flamencos intentando hacer valer este tema que para ellos era fundamental, de que algunos de los condados y de los territorios que allí había, pues les debían lealtad, ¿no? O eran vasallos, al menos teóricamente, de la corona francesa. ¿Qué pasa? Que había una dicotomía muy fuerte, que es que esa lealtad, lo que podía suponer, entre otras muchas cosas, era que el rey de Francia, que estáis viendo una representación así anacrónica y un poco rara, de Felipe VI, lo que impedía en muchos casos, para, digamos, hacer un proteccionismo económico y favorecer a su propio reino, era el tema de que Flandes, desde hacía bastante tiempo, compraba muchísima lana que le llegaba de Inglaterra, también de Castilla. Ojo, nosotros éramos el supplier número dos, ¿no? Y que era tan importante para su economía, como ya os comentamos, por el tema de la protoindustria esta que tenían allí, de la transformación de la lana, ¿no? Para hacer paños, para hacer telas, etcétera, ¿no? El paño de lana, ya sabéis que es un tipo de tela que puede tener varios gramajes diferentes. Aquí estáis viendo, por ejemplo, una división muy somera de algunos de los condados que tocaban más a la parte de lo que estamos hablando, ¿no? Veis abajo a la derecha Henao, ¿vale? Henaut, que me pone ahí, que era muy muy importante. Brabante, que también era de una importancia tremenda. Y estos territorios que estáis viendo aquí, los de Bruja, Gante e Ypres, van a ser territorios que se van a liar la manta a la cabeza y van a decir, después de casi década y media después de esa gran catarsis, ¿no?, que supuso la batalla de Cassel de 1320, que ganaron los franceses, pues hay una especie de revuelta interna, que por ejemplo hay un personaje muy interesante, ¿no? A ver, lo tengo por aquí, sí. Hay un personaje muy interesante que es Jan van Artevelde, ¿no? Y estaba peleado con el conde Luis I de Flandes. Y el conde Luis I se cambió de jaqueta y se pasó a los franceses. Porque los franceses estaban preparando de nuevo una intervención militar, por así llamarla, de castigo, ¿no? ¿Qué pasa? Que los que vivían en las ciudades, y por ejemplo en Gante había un burgués dedicado a la lana muy importante, que era este Jan van o Jacob van Artevelde, derrotan al ejército del conde Luis I y sus aliados franceses, los emboscan. Y van a protagonizar un alzamiento muy curioso en el que van a echar al conde, ¿no? Y van a crear como un gobierno propio en la figura de este hombre, ¿no? Una de las primeras medidas que toman, como os podréis imaginar inmediatamente, es la alianza con Enrique III y el restablecimiento de los envíos de lana para que la economía volviera a florecer, ¿no? Obviamente, como podéis imaginar, este asunto al rey de Francia pues le enfadaba sobremanera, ¿no? Estos asuntos, como veis, se van a solapar
con el principio de las operaciones militares, de tal manera que la cuestión flamenca, de hecho, era ya, digamos, un conflicto que estaba sobre la mesa antes ni siquiera de que se planteara el tema de que Enrique III tuviera por añadidura esta reclamación de la que ya os explicamos en las causas de la propia corona francesa. Ya sabéis que hubo el famoso homenaje este de 1329, pero que después por lo que va sucediendo, la deriva política, la enemistad creciente entre Enrique y Felipe de Francia, al final hay un estado de preguerra, que lo podemos llamar así, desde el año 35 hasta el año 37, en el que Enrique va haciendo estos movimientos en Flandes. Obviamente los franceses están muy enfadados por ello. Y hay un momento en el que Enrique va a poner sobre la mesa la cuestión de que va a rechazar el homenaje que había hecho el rey Felipe y va a decir que bueno, que él tenía tanto derecho como ese tal Felipe de ser el dueño de la corona francesa, ¿no? Sí, en el momento ese que estás comentando, el momento de que Flandes, por el motivo económico de la lana que comentaste, y también después hay un, también hay una buena operación política, diplomática inglesa, que es que a todos estos rebeldes ya, digamos, más animados a la opción inglesa para la defensa de sus intereses, ¿no? Sobre todo comerciales. También tienen una labor, los ingleses realizan una labor diplomática muy, muy buena, porque al contrario que los emisarios de Felipe VI o la política de Felipe VI, y hago un buen paréntesis para pedir que llevo todo, hasta ahora diciendo Felipe IV, no sé por qué, y ahora me Sí, entonces porque todos tenemos en la. no sé por qué. Sí, porque Entonces, yo creo que en el episodio de las causas, como hablamos de Felipe IV, cuarto, con sí. todos los temas aquellos de lo de la torre aquella de Nestlé Perdón, se me quedó y frente al sí. cuarto y yo, hasta después que lo hablaste tú y ya me di cuenta, digo, mira, si estoy diciendo Felipe IV. Bueno. Sí, y es que yo digo, Felipe IV no era de las cruzadas. Sí, no, no, fui yo que se me metió en la cabeza y estoy con lo de. Sí, Y sí. como dices eso, la diferencia es que los ingleses prometieron dar un poco de espejo a sus instituciones inglesas, que en comparación con las francesas daban como un poco más de libertad a estos burgueses, prometieron, porque lo primero que prometieron los ingleses fue no modificar las monedas, los cambios, no modificar el tráfico mercantil con Inglaterra y con el resto de Europa. Los fueros y privilegios de los burgueses, de los comerciantes, todo eso también ayudó. Y en este primer episodio que estás comentando ahora de Flandes, cuando ya realmente Flandes se convierte en un episodio, en un momento, en un territorio de operaciones bélicas de la Guerra de los 100 Años, es cuando empieza, cuando la primera vez que ya Enrique III pone en el escudo real la flor de lis, cuando la cuestión flamenca le es favorable. Y porque ahí vuelve, Sí. ahí determinan más sus dos pretensiones, ¿no? Lo que hablábamos en el programa anterior, la defensa de sus territorios en Francia y su interés por y considerarse legítimo rey de Francia. Por lo tanto, ya toma la decisión de introducir en su escudo la flor de lis. Y bueno, vosotros os preguntaréis cómo se van dando las primeras operaciones militares. Por ejemplo, aquí tenéis un cuadro decimonónico que representa a la esposa de Enrique III, Felipa de Henao. Bueno, una de las hijas, ¿no? Del conde de Henao. Y qué tan importante fue, ¿no? Tan importante fue el apoyo en este primer momento, en estos primeros 4 años de la guerra, el apoyo que dio, por ejemplo, Henao, que dio Gante, que dio Brujas, Ypres, etcétera, a Enrique III fue fundamental, porque le proveyó de gran parte de la tropa, que ahora veréis qué es lo que va a hacer, ¿no? Sobre el terreno. De hecho, aquí veis los catafalcos de ambos, ¿no?
Enrique III sí parece que tenía esta pedazo de barba, ¿no? Que ya sabéis que la barba en la Edad Media cambió, ¿no? Hubo periodos en los que estaba de moda afeitarse y otros en los que no, ¿no? Y aquí ya empezáis a ver un tema del que vamos a hablar mucho hoy, que es el tema naval, que va a ser muy muy importante y relevante, ¿no? Por ejemplo, Enrique III, de lo que estabas diciendo antes, a sus aliados les pide por lo menos que le den 12.000 hombres, ¿no? Pero al final se van a juntar unos 7.000. Por ejemplo, para que tengáis cifras, el Sacro Imperio dio 2.000. El Duque de Brabante, 1.200. El Conde de Henao, 1.000. El de Gueldres, 1.000. El margrave de Juliers, otros 1.000. Y luego otros territorios que tuvieron un compromiso un poco más ligero, como el Condado de Los con 200 hombres, el Conde Palatino Rupert con 150, etcétera, etcétera. En general, sumaron más o menos esto que os estaba yo contando antes, ¿no? Entonces, en este momento tenemos que contrastar un poco los dos planes militares, ¿no? ¿Cuáles son los planes de Felipe VI y cuáles son los planes en un primer momento que va a tener Enrique III? Felipe VI, por su parte, esto es muy interesante, los franceses van a querer terminar con este conflicto bastante rápido. Entonces sabían que las dos principales apoyaturas del reclamo inglés hacia la corona francesa era el tema de que ellos tenían estos territorios, el del Poitiers y el de la Guyena, firmemente bajo su dominio, ¿no? Aunque la Guyena, como os explicamos en el tercer capítulo, no había estado tan firmemente en manos inglesas, se había visto en el tema de esta invasión, ¿no? De la década anterior, y al final los franceses tuvieron que devolver, en esta especie de concordato o tratado de paz, el territorio, pero habían visto que era un territorio no muy bien defendido y que podían anexionarse con relativa facilidad, ¿no? Y entonces, una de las primeras cosas que van a hacer, esto lo hacen en el año 37, es que envían al conde de Foix, que ahora conoceréis, con el ejército que le había levantado, que eran, como ahora citaremos, unos 2.000, 3.000 hombres, los mandan primero a ocupar el Poitiers. Y de hecho lo consigue. Lo hace con relativa fa facilidad. Todo eso venía en una estrategia que era fortificar un poco la marca norte y movilizar hacia allí una serie de fuerzas, previniendo los movimientos que pudiera tomar tanto Enrique III como sus aliados flamencos, ¿no? Uno, para defender las posesiones del rey de Francia, digamos las francesas, entre comillas, 100%. Y punto número dos, para poder intervenir, invadir o atacar los territorios flamencos, se veía la oportunidad, ¿no? Y una segunda línea de acción va a estar en el tema de la Guyena, que va a ser un episodio muy interesante, es un episodio terrestre. Porque paralelamente, en el año 37, lo que van haciendo tanto los ingleses como los franceses es ponerse las pilas en el tema naval. Porque, obviamente, Felipe VI piensa, es que para que Enrique III mande mucha gente a Flandes o me ataque a mí directamente, pues tiene que tener una flota, tiene que juntar flota. Y como ahora veremos, Enrique III no tenía una gran flota de guerra bajo su mando. O sea, tenía una serie de buques, unos buques reales, que le pertenecían a él,
Tenía unas 16 galeras, unas 5 grandes cocas de guerra, que ahora veréis cómo eran, y una serie de barcos menores. Y la gran mayoría de la flota inglesa, de hecho, era una flota civil. Una Era flota. algo habitual de la Edad Media. Las flotas, no, por ejemplo, no se puede, bueno, no se puede hablar de armadas, durante la Edad Media no se puede hablar de armadas, si tienes una terminología más o menos, no se puede, se hablan de flotas, como estás diciendo, y estas flotas están compuestas mayoritariamente por naves que se dedican al comercio, que su... Pues, y otras que se alistan, se construyen y se alistan para la guerra en momentos que se necesitan, ¿no? En toda Europa. Pues lo que estás comentando, esas, en estos momentos de guerra lo que se hace es construir naves para la guerra. Aquí en la península lo que construían eran galeras para la guerra. Y después había, la flota se componía después de hasta, hay un investigador español que ha trabajado los temas navales, Manuel Flores, que para el siglo XIII y siglo XIV contabiliza 14 tipos de naves, de diferente porte, Sí. más pequeño al más grande, que son más o menos las que se reflejan en toda Europa. Y en esas alturas ya venimos desde la mitad del siglo XIII, o un poquito antes, que los grandes, digamos, espejos donde mirarse. En todo lo que se refiere a la organización naval, son las ciudades-estado italianas. Es Génova, que va a tener su pequeña participación en estos primeros años de la guerra. Génova, Pisa también, Venecia, son las tres, bueno, ciudades-estado italianas que dominan un poco la construcción y la organización militar, pero ahora con una salvedad. Estamos en un centro de operaciones que es el Canal de la Mancha, que no es el Mediterráneo. Y eso va a influir también mucho en la construcción y el tipo de naves inglesas, que no es lo mismo que en el resto, que tiene pequeñas diferencias. Bueno, antes de meternos con el tema naval, nos vamos a quitar una espinita encima. Aquí estáis viendo, por ejemplo, un perfil de París en el siglo XIV, con la Île de la Cité, que es donde estaba y sigue estando la catedral de Notre Dame. Esto que ya lo conoceréis, pues este tipo de representaciones que se van en la muy rica obra del Duque de Berry, y se ven pues palacios, castillos, etcétera, que había en Francia a principios del siglo XV, ¿no? Aquí estáis viendo un montón de naves. Y ya explicaremos las diferencias, ¿no? Se ven galeras, se ven cocas, se ve alguna carraca, se ve un campamento militar. Y esto que estáis viendo aquí, que os sonará, que seguramente si habéis jugado algún juego así, estilo Call of Duty y tal, pues estaréis harto de batallar contra los alemanes en pueblecitos franceses muy, muy curiosos, ¿no? En el territorio de la Guyena, después de malas experiencias como la del 1320, incluso algunas de finales del siglo XIII, ya desde Eduardo I, ¿no? Pero es una cosa que van propugnando todos los reyes de Inglaterra, se van creando una serie de puertos, o sea, perdón, de pueblos fortificados, ¿vale? Que a día de hoy se pueden visitar, han cambiado mucho con el tiempo, obviamente, que se llamaban bastides, ¿vale? Pues el tema de la bastides se hizo porque en este territorio, por la orografía que tiene, pues se podían poner una serie de plazas fuertes, castillos, etcétera, pero a lo que eran los pueblos propiamente dichos, quedaban un poco indefensos en las campiñas. Entonces la solución fue hacer pueblos o que estuvieran amurallados o que las casas formaran parte de un conjunto como de una muralla externa, una especie de gran manzana, o sea, una manzana muy grande con una serie de plazas y fueran más defendibles, ¿no? Y si había incursiones del enemigo,
La población pues cogía los suministros y se metía dentro de estos pueblos, ¿no? Como dijimos en el primer episodio y también en el tercero, la Guyena era fundamental para Inglaterra, entre otras muchas cosas, porque como estáis viendo aquí, existían unas rutas de importación del famoso vino de la Guyena, que económicamente era importantísimo. Os podéis reír, pero en la época había un boom del vino y se consumía muchísimo. Sobre todo en los países del norte de Europa, donde no se daba tanto como en el sur. En el sur sí era más natural que la gente bebiera vino, incluso los de clase baja, pero cuanto más al norte nos vamos, el vino se va convirtiendo en un artículo más de clase alta, un poco más de lujo, ¿no? Entonces, los grandes centros productores de vino, como la Guyena, económicamente eran importantísimos. Había otra ruta que estáis viendo aquí, que involucraba también el ducado de Bretaña, que era el de la sal. Porque otra de las cosas es que en los países donde hay una menor insolación en los días del año, pues la producción, digamos, natural de sal, de salina, digamos, marítima, de esto que haces una piscinita y dejas que al sol se evapore el agua y al final se va quedando la sal, era más difícil. Entonces tenía que sacarse sal pues por otros métodos, por minería, etc. Entonces era un recurso que, digamos, las partes más meridionales de Europa exportaban, ¿no? Y eso es un poco en relación con lo que estás diciendo también. Es importante, yo creo que también es importante que lo comentamos en otros programas, es lo que hablabas antes de la pascuña, ¿no? Y lo que hablabas ahora de Burdeos o de Bretaña, ¿no? De la Guayana y de Bretaña. Es que tenemos que entender dentro del pensamiento medieval y en el pensamiento medieval. Enrique III era el señor natural de esas tierras, no era un invasor inglés, no era el señor de las tierras, que tenía sus adeptos y que estaba en guerra con el rey de Francia, ¿no? Pero, como dijimos en el programa anterior, y creo que lo comentasteis también en otro, la población, tal vez también en relación con lo que estás comentando, con el boom económico, porque eran zonas donde había cierta prosperidad económica. La población estaba contenta con el gobierno inglés, digamos, ¿no? Y por lo cual también eso favorecía mucho las exportaciones, favorecía mucho el clima y después el clima militar de apoyo a las pretensiones de Enrique III, porque también tenían un componente económico que les era favorable, ¿no? Eso es. Había una gran relación a todos los niveles, ¿no? Política, comercial, etcétera. Y a ver, ya nos metemos con este hombre, ¿no? Hubo un gobernador de la zona de Aquitania en 1320 que había resultado un administrador muy bueno, que se llevaba bastante bien con la nobleza local, ¿no? Era un caballero inglés, él no tenía ningún título así de barón de no sé qué y tal. Simplemente, bueno, fue ganando honores con el tiempo porque lo hizo muy bien. Y era este Sir Oliver Ingham. Cuando parece que la guerra va a ser inminente, pues lo vuelven a colocar en la gobernación de la Guyena, o lo que los ingleses entendían por Aquitania. Y con el siguiente mandato, quiero que me veáis la cara cuando te digo esto, porque le dice Enrique III, bueno, la guerra va a empezar y obviamente el rey de Francia va a intentar invadirte, ¿vale? Pero como yo estoy intentando convencer al Parlamento y tener préstamos para levantar una flota y un ejército, tú vas a estar solo. Y los medios para la defensa de la Guyena los vas a tener que sacar de los gascones. Entonces, este mandato,
que podría resultar desalentador para cualquier otro comandante, pues curiosamente hizo que este personaje, Sir Lori Bellingham, que veis que le han dedicado incluso figuritas de estas de plomo, se vino muy arriba y lo hizo bastante bien. No fue una cosa espectacular, como ahora veréis. Aquí, por ejemplo, tenéis una ilustración del personaje con esta heráldica tan curiosa, ¿no? Porque hizo lo que pudo con con los recursos que él tuvo a mano, ¿no? De hecho, bueno, aquí veis una escultura que hay de él, ¿no? Para que veáis cómo eran las armaduras y los conjuntos que llevaban los caballeros, digamos así, con rango de comandante en esta época, ¿no? Que les gustaban estos cinturones muy anchotes y tal, incluso con apliques metálicos, etcétera, ¿no? Se apoyó en varias familias locales de nobles gascones que luego de hecho destacarían. Os sonará, ¿no? Los que conozcáis el periodo de la Guerra de los 100 Años ya en el siglo XV, que había un famoso comandante gascón que se llamaba Captal de Buch, ¿vale? Pues ese hombre era descendiente de esta familia. Cuando empieza la guerra, hay un señor local, ¿no? Estaba intentando ver por aquí, a ver si me lo he saltado o no me lo he saltado. Yo os tenía puesto a ver, unas imágenes que he hecho de resumen, que me las he currado así un poco, a ver si vienen a continuación. Sí, va a venir luego. De hecho, luego vamos a pasar hacia adelante. Como veis, la familia de los de Bush va a tener varios nombres, entre ellos este Juan III de Crailly, que se va a convertir luego posteriormente en condestable de Aquitania. Aquí veis un poco qué es lo que hicieron. Fundamentalmente fue una defensa en profundidad. Ellos lo que fueron haciendo es reforzar en la medida de lo posible las guarniciones de los castillos, ir haciendo ataques de oportunidad, ahí donde veían que el ejército francés se distraía o le podían atacar la línea de suministro. De hecho, es muy interesante porque tanto Ingham como los Grailly, en varios momentos, por ejemplo, en el año 38 y en el 39, hacen ataques sobre territorio francés. Hacen como una especie de mini cabalgadas, ¿no? Que ya las conoceréis bien, las cabalgadas. Y como decía antes, lo prometido es deuda. Os he hecho también esta serie de infografías, ¿no? Para que veáis, hubo varias operaciones militares. Por ejemplo, una en el año 37, una en el año 38-39, que fue una de las más importantes, otra en el año 40-41. Todas centradas en este teatro de operaciones. De entre el año 37 y el año 39, la defensa inglesa fue fundamental y consiguió bastantes éxitos. Y en el año 40-41, los ingleses entraron por el Valle del Garona y de hecho hicieron bastante pupa y crearon una serie de fortificaciones propias que luego se van a convertir en una cosa bastante jodida para los ingleses, ¿no? Para que veáis un poco aquí en el resumen las fuerzas que se enfrentaron. Cuando empieza la guerra, entre los años 37 y 38, lo que consigue reunir Sir Oliver Ingham son entre 4.000 y 7.000 hombres. La gran mayoría eran gascones,
tiene una pequeña fuerza de unos 500 arqueros, que de hecho esto es muy interesante. Hay una especie de fervor patriótico en el año 37, y mientras se estaba empezando a plantear todo el tema de reclutar tropas a gran escala para el rey, pues hay un capitán que estaba en la Marca de Gales, que se llamaba John de Norwich, y como el rey hace un llamamiento para ver si hay voluntarios para que vayan a ayudar a Sir Oliver a Aquitania, se presenta voluntario este John de Norwich, le hacen un contrato para que sea capitán, y él manda una tropa de 300 a 500 arqueros galeses, que van a ser bastante fundamentales en toda esta de defensa. Por su parte, ya sabéis que los franceses siempre que decían, vamos a juntar un gran ejército, pues hay una serie de personajes que van aportando tropa por su parte y la mandan personalmente, ¿no? Tres de las patas de este banco, y son personajes que vais a ver que se van a repetir a lo largo de estos 3 años. Por ejemplo, tenemos a Juan I, conde de Armagnac, que va a aportar la tropa más numerosa, unos 6.000 hombres. Luego, Gastón II, el conde de Foix Béarn, que era el que había ocupado Poitiers, aporta unos 2.500 hombres, que es más o menos lo que había movilizado para la campaña del Poitiers. Y luego tenemos, por ejemplo, a Raúl de Brienne, el conde de Eu y condestable de Francia, que en esta campaña se va a erigir un poco como primus inter pares, ¿no? No es que fuera el capitán general per se de este ejército francés, pero mandaba un poco más que el resto, ¿no? Y en los consejos de guerra tenían muy en cuenta qué es lo que él decía, ¿no? Aquí estáis viendo, por ejemplo, esto es un resumen hiper resumido. Ahora, si queréis, os podemos enseñar algunos mapas más de principales cambios de manos de las plazas de Aquitania en este periodo, ¿no? Por ejemplo, pues una cosa muy curiosa, que es que en el año 37 hay una serie de emisarios, van a hablar con Sir Oliver Ingham, quedan fuera de la Guyena, y son dos emisarios del rey de Francia, y le dicen, le dan como un documento, ¿no? Y le dicen, por orden del rey Felipe VI, señor natural de estas tierras, porque así lo era, tenéis que entregar la Guyena directamente. Y la reacción de Sir Oliver Ingham es muy curiosa, porque no les manda a tomar por saco en esa reunión, sino que les dice, me lo pensaré. Tengo que mandar una carta al rey Enrique. Spoiler, ¿qué es lo que hace después? Pues coge con parte de sus tropas y hace una cabalgada sobre el Agenais. Entonces, claro, los franceses se enfadan mucho porque dicen, ah, que no solo se rinden, que nos atacan, ¿no? Entonces es cuando juntan todas estas tropas y empieza esta campaña, ¿no? No, pero eficazmente la campaña. Además, me acabo de acordar una cosa ahora cuando estabas hablando, que en plan anécdota, ¿eh? No sé si os dais cuenta de hablar con Sir Oliver, ¿no? La película, esta película que es Timeline, es, mi inglés es fatal, ¿eh? Timelines, Sí. que es como de unos arqueólogos que están investigando, bueno, en una fortaleza, una villa francesa, y en la actualidad, ¿no? Y Sí. hay una empresa tecnológica que encuentra como un agujero de gusano que los traslada a la época de la Guerra de los 100 Años. Y bueno, les pasan una serie de peripecias van al siglo XIV y les pasan una serie de peripecias, ¿no? El comandante inglés es Sir Oliver. Yo no sé si es casualidad o realmente tiene el personaje, porque además es un personaje principal de la película, uno de los protagonistas, digamos. Es malo malote, es malo malote. Mucho. Y es como, me acordé ahora, así como anécdota que puede referirse a él. De No me lo hecho, tenemos un programa de la Casa de los Trovadores sobre esa película.
Si lo queréis ver, lo tenéis en este mismo canal. Muy recomendable la película también. Y esto es lo que estabas comentando ya en el tema. Estos primeros movimientos nos dan una visión de realmente lo que comentaba anteriormente Juan, ¿no? De la guerra medieval, más alejada de las batallas campales y más cercana a estas operaciones de cerco, de asedio, de golpes de mano, de cabalgadas, aunque bueno, hablaremos más adelante sobre las grandes cabalgadas inglesas en Francia. Y cómo en ese momento, aunque ya hemos hablado en otros programas, la incipiente artillería, todavía los defensores de las fortalezas, si están bien abastecidos, sobre todo de alimento, pero también sobre todo es el agua, lo que le hace resistir una fortaleza es el agua y el hambre también, pero bueno, si tienes agua puedes durar más hace que la estrategia inglesa sea muy efectiva porque están bien pertrechados, cuentan con el apoyo de la población, es importante, y el enemigo muchas veces en la Edad Media tiene más bajas, tiene más problemas, los asediantes que los asediados. Eso es. Sí, Entonces, eso en gran medida es porque todavía no estaba desarrollado el sistema de los trenes de suministros y logísticos, como se haría durante la guerra precisamente para evitar eso. sí, eso es verdad porque todavía no hay. Mira, aprovecho para meter la cuña. Venga. Vamos a tener un gran trabajo, pero muy buen trabajo. Dentro de poco, publicado, todavía no está publicado ni más, está eso, de un compañero que ha hecho un trabajo espectacular sobre la logística y el avituallamiento en la Edad Media de los ejércitos. O la no logística, pero también podemos hablar de la no logística. Y va a ser un tema muy, muy interesante. Pues este periodo de esas campañas de ahora, además, yo no soy muy british, siempre lo digo a todo el mundo, pero en este caso voy a decir Aquitania, me gusta más, o sea, queda Sí. más bonito. Queda más bonito. Por el norte de Aquitania, no sé, queda más bonito. La estrategia inglesa en Aquitania en estos primeros momentos de conflicto, por tirar de ver encabezada, es buena y realmente lo que paralizan es unos contingentes mucho más numerosos que ellos y también hacen ganar tiempo a Enrique III y vuelve a haber otro tipo de operaciones. Y sobre todo este inicio, yo es que cuando, no sé si os pasa a vosotros, y le pasa también a la gente que nos está viendo, cuando se habla de la Guerra de los 100 años en estos primeros momentos o a lo largo de todo, no recuerda la Guerra Fría. No es lo mismo, dos grandes superpotencias de la época con aliados de cada bando, con operaciones en muchas partes de Europa, políticas, no políticas, comerciales, militares, para desgastar al enemigo. Es que, y después, cuando hablemos de las cabalgadas, a ver si os parece lo mismo que a mí en otra cosa que hablemos. Bueno, pues para que veáis en el cuadro resumen, algunas de las grandes plazas que se toman, por ejemplo, por parte de los franceses, porque estoy pensando siempre también en el podcast, que no podéis ver las imágenes, así que os las describo. Los franceses toman casi enseguida la comarca del Agenais. Toman, por ejemplo, entre el año 38 y 39, Saint-Macaire, Blaye, que ya sabéis que están en esta especie de entrada o estuario que está en esta costa, mientras que los ingleses entre el año 37 y el año 41 consiguen defender satisfactoriamente grandes puntos, ¿no? Como van a ser la misma Burdeos o la ciudad de Ponegard, ¿no? Aquí estamos viendo, por ejemplo, la campaña del conde de Eu del año 37-38. Cómo penetra, entra por Lot, sigue por a Guillón, ¿no? Hay un movimiento en el que intenta tomar, por ejemplo, extender el avance de la propia Agen hasta Puy-Mirol.
ya hacia el oeste, pues intenta ir hacia la Reol, que no la puede tomar, porque la defienden bastante bien los ingleses, y entre las muchas razones es que en esa plaza había artillería, ¿no? Que ahora os hablaremos un poco más, haremos un poco de Y, un nuevo. y si nos fijamos en este mapa, un dato interesante, si os fijáis, las rutas de movimiento siempre están al lado de ríos. Efectivamente. Esto tiene mucha importancia, por varias razones, de hecho. En los cauces de los ríos, ¿no? Hablaremos más en profundidad, seguidamente, de los buques de la época y de la artillería, ¿no? Porque van a ser importantes. Y también porque, como curiosidad, luego si queréis puedo sacar el fragmentillo como vídeo de este cortito. Hablaros de cuáles son los inicios de la artillería en Occidente, ¿no? Que es muy interesante. Por ejemplo, en el flanco sur de la Gascuña, ves que está atacando Gastón de Foix, que toma ciertas plazas como Causabon, Aire, Gien. Hay otras plazas que se mantienen inglesas como Saint-Sever, Dax, la propia Bayona. El señor de Albret, que va a ser tan importante en un conato así como de pseudo guerra civil que hay a partir del 41, pues tiene otras plazas como las del Esperón, la Brit, Sor, etc. Y aquí, por ejemplo, veis esta campaña de incursión que yo decía que se hacía entre el año 40-41, en el que Oliver Ingham la va a pasar bastante mal, porque todos estos puntos que estáis viendo aquí son guarniciones que van a poner los franceses en el Valle del Garona, en la Dordoña, etc. Van a estar en Monsegur, van a estar en Marmad, en Bassas, en la propia Gent, que ya sabéis que la toman en el 37-38, etc., ¿no? Y aquí veis, por ejemplo, otro mapa de dónde estaban las principales guarniciones, pone de más de 300 hombres en el periodo, para que un poco dimensionéis el conflicto y para que veáis que las plazas fuertes, en muchos casos, pues eran defendidas por contingentes bastante reducidos en número, ¿no? Sí, además hay que pensar que estamos hablando ya que empiezan los tiempos de guerra. En tiempos de paz, una fortificación a lo mejor estaba una docena de personas o 20, ¿sabes? Porque vivían allí. Las fortalezas, tenemos la imagen otra vez de las películas o de lo que vemos, las películas, de fortalezas llenas de soldados, las almenas llenas, miles y miles de ballesteros defendiendo las murallas y realmente los contingentes defensivos en paz eran pocos, incluso en guerra poco más porque mantener una fortaleza es otro momento, otro tema de conflicto Sí. bastante arduo porque es muy caro. Por eso muchas veces cuando las fortalezas perdían su sentido o se construían nuevas fortalezas, nuevos castillos, nuevas fortalezas, que podían también controlar esa porción de terreno, se derruían. Porque eran muy costosas o se dejaba que se expoliaran por los vecinos para piedra, ¿no? Claro, Para construir. y claro, había que derruirlas, no podían dejarlas ahí solas porque viene el enemigo, la toma y ya la tiene. Sí, es eso. O también pasaba que, bueno, en estos tiempos de guerra ya se sabe que una crisis es una oportunidad para otro. Daros cuenta es que también florecería, que también florecerían los malhechores, ¿no? Los Sí, golfines claro. Sí. en Castilla. Entonces, si tú dejas una fortaleza abandonada, es bastante común, porque hay bastantes testimonios y documentación de que esas fortalezas eran ocupadas por estas bandas. Claro, ¿y quién podía hacer frente cuando se refugiaban en un castillo? Entonces, la forma más rápida era derruirlo. Sí, y como mínimo se hacía los famosos, se me va el nombre esto,
Desmochados, los desmochados Desmochados, de Castilla. El desmochados. desmochado es como la forma barata de hacer un castillo inservible. Sí. Lo desmochas, lo tienes que derrumbar entero. Sí, es bastante, bastante común. Y además Vamos. lo que tú decías, las guarniciones no son tan amplias como podemos pensar. Además, porque para el truco de defender un castillo es que para el día a día tienes los mínimos imprescindibles y si te enteras de que van a atacar a ese, pues entonces ya vas con tu ejército a guarnecerlo. Es como una cosa temporal. Eso es. Bueno, vamos a ir siguiendo los acontecimientos para que veáis, en el año 37 pasan varias cosas, ¿no? Y una de ellas, la más famosa, es que hay dos comandantes ingleses, que son Sir Walter Manny y Lord Henry Grosmont, que están encargados de ir desembarcando tropa, pitualla, etcétera, y cargamentos de lana a los aliados flamencos. Y se van dando cuenta de que los franceses y sus aliados, porque en este caso estamos hablando de los aliados flamencos de los franceses, van a ir reforzando su posición y van a ir haciéndoselo progresivamente más difícil. Entonces, muchas veces cuando vosotros veis resúmenes de la Guerra de los 100 Años o artículos sensacionalistas, dicen que la primera batalla de la guerra fue esta, que no es real. La guerra empezó primero en Guyena, como habéis visto, y en noviembre de 1337, estos dos comandantes convencen a Enrique III para que les deje llevar una fuerza relativamente pequeña para hacer un ataque, lo estáis viendo aquí, al final del estuario del Zuin, había una ciudad que existe a día de hoy, que es parte fundamental de este episodio, que se llama Schluss. Se llama así, y los españoles le llamamos la esclusa cuando estuvimos por ahí, porque es lo que significa re realmente. Cuando este asentamiento se creó siglos antes, había una esclusa bastante famosa. Ya sabéis que las esclusas son lo que permite que las embarcaciones ganen una segunda altura o pierdan una segunda altura, porque puede ser que un cuerpo de agua esté por encima del nivel del mar. Entonces requiere llevar al buque a un compartimento estanco que al principio empieza estando al nivel del mar. Luego se lo va rellenando con agua hasta que esté al nivel del segundo cuerpo de agua y se abre la compuerta por el otro lado y entonces ya puede navegar hacia ese otro lado, ¿no? Esto como curiosidad para que sepáis qué demonio es eso de la esclusa, ¿no? Entonces juntan esta tropa que estáis viendo aquí. Unos 1.000 hombres de armas y escuderos, obviamente sin caballo. Unos 500 hombres de infantería, que se suelen citar como hombres de armas, pero entendido dentro del concepto inglés, que lo que significa son soldados de contrato, ¿vale? Son soldados pseudoprofesionales, por así decirlo, que el Sí, rey, mercenarios, podemos decir. sí, que el rey recluta, ¿no? Les da unas patentes y ellos pues se tienen que armar de su propio bolsillo, pero reciben un estipendio, ¿no? Y de forma muy importante, fijaos que Sir Oliver Ingham tenía 500 arqueros. Pues en esta pequeña flota de desembarco va a haber 2.000. El objetivo va a ser un islote que a día de hoy no existe porque todo esto es tierra ganada al mar. Y entonces Catsand, que era un islote que estaba en este estuario, a día de hoy es una ciudad que está casi a unos cuantos kilómetros tierra adentro, ¿vale? Como los flamencos no eran tontos y había habido un pequeño avance, ¿no? Una pequeña exploración previa a este asalto, pues se dio cuenta el conde de Flandes que iban a atacar Catsand, ¿no? Entonces manda a uno de sus caballeros, que era un hijo bastardo suyo, que era este Sir Guy de Richenborough,
que aquí de hecho lo veis en esta infografía que le han sacado también una miniatura. Era eso, perdón que me he equivocado, no era hijo bastardo, era hermanastro del conde Luis de Flandes. Entonces va a defender la isla antes del desembarco y se mueve hacia allí con una fuerza que está formada por lo que estáis viendo aquí, unos 5.000 milicianos de la propia Schluss, 15 caballeros noveles, que son de estos caballeros que dicen los ingleses, fueron, no, fueron, no, fueron nombrados en el propio, en el propio teatro de operaciones, ¿no? Eran personas que se las veían bastante bien armadas y tal, que habían aportado su presencia con una armadura, con sirvientes, etcétera, y entonces pues se les cogía y por las necesidades propias del combate el comandante les nombraba caballeros en el sitio, ¿no? Y luego un número variable que no se sabe muy bien, pero de unos poquitos hombres de armas, digamos, más profesionales, caballeros Como con el tema de los caballeros nobles y tal, hay que tener en cuenta que el concepto de caballero que se tiene en esta época no es el que tenemos ahora de manera general. Es decir, un caballero no es el tío que lucha en armadura a caballo, eso es un hombre de armas. El caballero lucha igual, pero es algo más en rango. Entonces, Efectivamente. básicamente, si les nombraron el momento era para decir, vosotros sois oficiales y vais a mandar aquí, aquí, aquí. Porque os tengo que hacer caballeros para que mandéis más, fundamentalmente. Se hicieron como oficiales rápido. Sí. Sí, porque en esa parte, en esta parte, por lo que estás comentando, en la parte francesa, en la parte francesa, esos primeros años, hasta lo que hablábamos anteriormente ya de Crecy, la nobleza francesa, como que lo desdeña todo, ¿no? Hay bastantes documentos o informaciones, noticias, hasta ahí, como que es una guerra, hasta que no participan ellos, es como una guerra de gente común, ¿no? Sí. Y entonces, como que no están muy interesados porque ellos lo que están buscando es realmente un crecino, ¿no? Porque, claro, el caballero, lo que decía Juan, ¿no? El caballero que se entiende lo de caballero como caballería pesada de nobleza, el prestigio lo ganan en grandes batallas, ¿no? Contra un enemigo en un campo de batalla. No lo ganan en una escaramuza bueno, pasaba también, pero bueno, que un arquero de Gales, de la nobleza baja inglesa rural, le pega un flechazo. Eso no es gloria a un caballero. Entonces, en esos momentos de la guerra, digamos que la caballería francesa pesada nobiliaria como que desdeña mucho estas operaciones. Y ya veréis que es un error, ¿no? Y entonces, bueno, lo que pasa en este desembarco de Katsan, como veis aquí en la infografía, ¿no? Es que hay un desembarco inglés, es una especie de operación, digamos, de operaciones especiales, entre comillas, ¿no? El objetivo era, como en otros muchos casos en la historia, como por ejemplo cuando los españoles tomaron el islote de la Goleta en Túnez, etcétera, era controlar un islote que estuviera defendiendo un paso estrecho que llevara a un puerto principal, ¿no? Esta fuerza, muy, muy interesantemente, va a hacer una especie de desembarco bastante moderno, ¿no? Porque les van a atacar casi a pie de playa y van a poder desembarcar poco a poco esos 1.500 hombres de infantería, y de hecho consiguen penetrar en la isla porque los arqueros se quedan en los buques y van disparando desde ahí. Les van dando, digamos, apoyo artillero al desembarco. Y por cierto, una cosa para indicar ahí de lo que hablamos siempre. Siempre se dice, no, el primer desembarco anfibio real se hizo no sé cuándo, no sé quinto. Se dice, no, el primer desembarco anfibio fue
el de las Islas Terceiras. Aquí tenemos uno. Esto es un desembarco anfibio. Es decir, ha habido desembarcos anfibios desde que hay barcos, ¿vale? Así que, Eso o sea, es. dicen, ¿se ha inventado? O sea que... No, ya está inventado, ¿vale? Eso es. Pero bueno, para que veáis, los ingleses no lo tuvieron con ellos todo, ¿no? De hecho, Grosmont le van a herir, casi le matan, porque lo que hacen los flamencos es se retiran un poco, fuera del alcance de los arqueros, y luego les embolsan, ¿no? Les embolsan, les van empujando. La estrategia de los ingleses es volver, o sea, retroceden peleando hasta distancia de los arqueros, y como se habían movido la infantería, los arqueros de hecho ya atacaron de flanco, ¿no? Desde los buques, y entre unos y otros consiguen ganar esta escaramuza, que bueno, supone de la fuerza que habéis visto flamenca, unas pérdidas de 3.000 hombres, entre ellos pues unos 1.000 muertos y el resto heridos o prisioneros. De hecho, este Sergai de Riggenborough va a ser hecho prisionero y lo van a llevar a Inglaterra y se lo van a presentar a Enrique III. Que para que veáis que tenía sus puntos, como acababa de empezar la guerra y todo eso, pues trató a este prisionero con bastante deferencia, ¿no? Aquí para que veáis otro mapa de cómo estaba el tema de la línea de costa por Oye, te iba a decir que si todo eso ya no existe porque se ha ganado tierra, significa que ahora podemos ir al campo de batalla de Sluis y de Kazan andando y los andando. barcos estarían encima de nosotros. Efectivamente, así es. Así es. Y bueno, terminada esta operación, ¿no? Nos metemos en otro jardín, que es la campaña de las islas del Canal de la Mancha y la guerra que va a haber por el control del propio canal, que va a ser, pues bueno, uno de los episodios fundamentales. De hecho, bueno, antes de meternos en ese jardín, si os parece bien, vamos a hacer el monográfico de los buques de la época, porque como los vamos a estar citando varias veces, para que sepáis cómo demonios eran y cómo era la guerra naval del periodo, ¿no? Aquí, por ejemplo, estamos viendo una galera, ¿no, Juan? Sí, es una galera, se nota de tipo más antiguo, porque las galeras, de hecho, esta es bastante antigua, puede que sea incluso anterior a esta época, porque no tiene, digamos, es plana completamente, no tiene todavía el castillo de popa que se pondría después en el siglo XV, ni la plataforma de proa que se pondría en el XVI, pero eran rápidas de la leche. Sobre todo se nota que es antigua por el timón que tiene, que es doble. Sí. En esta época se va poniendo de moda lo que se llama el timón de Codaste, ¿vale? Que es el timón que luego tendrán los barcos, pues yo qué sé, en la época de Cristóbal Colón, para que nos entendamos, ¿no? Que no se manejaban con una rueda, se manejaban con un palo largo que se llamaba la caña del timón, ¿no? Por ejemplo, aquí veis una coca, pero es de estilo antiguo porque no tiene timón de Codaste. Este sería del siglo XII-XIII. Y vosotros os preguntaréis que qué demonios es una coca, ¿no? Antes habéis visto una galera, os remitimos, por ejemplo, a los episodios de Boga Muerte el Lepanto, que hacemos una descripción exhaustiva de la galera. La galera era una plataforma de guerra plana, bajita, solía estar hecha de madera de pino, tiene una crujía central, que es por donde andaba la infantería. En esta época no existía la boga a la galocha, sino era la llamada boga a tercerol. Había unos conjuntos de tres remos en bancos separados pero muy juntitos, y en vez de remando, como habéis visto en las películas, todos cogiendo un remo grande, pues cada uno tenía un remo más chiquitín y se iban turnando para navegar. Ya sabéis que se bogaba, se remaba por cuarteles, normalmente. Primero el de popa y luego el de proa, y así se iban alternando. De cara al choque, lo que hacían era intentar espolonear al enemigo
Y entonces hacía lo que se llamaba la boga arrancada o la boga suelta, que era remar con la mayor cadencia posible. Y así se alcanzaba una velocidad relativamente interesante, pero no podían estar mucho rato con ese sistema porque los remeros se cansaban mucho, ¿no? Efectivamente. En esta época, una de las curiosidades, y luego ahondaremos un poco más en ello, os preguntaréis que cómo demonios se hacía la guerra en el mar porque no tenían cañones. Y entonces no podían atacarse, digamos, a una distancia grande. Tenían que acercarse y atacar a una distancia más corta. Y desde esa distancia, digamos prácticamente borda con borda, pues se tiraban flechas, se tiraban saetas de ballesta, se tiraban piedras. Había en algunos casos en algunos tipos de buques como las galeras que usábamos aquí en el Mediterráneo, habían una ballesta grande del estilo escorpión que usaban los romanos y eso está. Sí, los ballestones o ballestas de torno. Pues esto que estáis viendo aquí, que va surgiendo desde el siglo XIII, XII-XIII, es lo que se llama coca. La coca es un buque mercante, fundamentalmente, que va a ir poniendo muy en boga, por ejemplo, la Liga Hanseática, y que lo que aportaba era, digamos, una mayor capacidad de carga, ¿no? Aquí Ojo, y estáis. poner una mayor capacidad de carga para entornos atlánticos, de tal manera que podían cargarlo muchísimo y no se hundía, porque el Atlántico no es como el Mediterráneo, con una galera puedes cargar muchísimo y no se te va a hundir. En el Atlántico, como de hecho ves algunos modelos de cocas que hay por ahí en museos y tal que han hecho, y son como cascarones de nuez gigantes, Sí. enormes. Que si ves lo que hay sumergido es tremendo. De Esas, hecho, la línea de flotación está muy alta y está hecho para que no se hunda y llevar mucha capacidad de carga, digamos. esta es una recreación de una coca de la época, que hay en un museo portuario que han hecho unas reproducciones para que veáis, ¿no? Cómo es. Y como dice Juan. Ojo, y esta coca es del tipo de las pequeñas, que Eso eran más es. o menos planas. Luego había modelos exagerados que parecen ridículos. Es decir, lo ves, y es como una especie de, no sé explicarlo, como una cascarón gigante, pero exageradamente curva. Y eso se hacía para que cupiera todo lo posible dentro y lo pudiera llevar por ahí. De hecho, la coca evoluciona en algunos casos a un buque de mucho mayor porte que se va acercando a un concepto que aquí en España y en Portugal se llamaba carraca, ¿vale? Que se va a copiar en otras lenguas, se le va a llamar carrack, y que la característica que tiene es que este concepto que estáis viendo, que en algunas cocas que habéis visto antes, se puso de moda, pues que tuvieran, digamos, una proa y una popa bastante elevada, formando un castillo, que en otros casos, de hecho, si no lo tenían, se podía fabricar uno, ¿vale? Que es lo que citaremos ahora, porque para la campaña de Sluis, pues lo que sucede es que Enrique III se va a dar cuenta de que no tiene lo suficiente buque de guerra y va a coger muchas cocas mercantes y las va a transformar en militares. Les va a construir ex proceso unos castillos de proa y de popa para que, como estáis viendo, el fundamento que había detrás de esto, que por eso se llaman aún a día de hoy castillo de popa y castillo de proa, porque parecían dos castillos y se utilizaban para eso, se Sí. utilizaban como plataforma Y el. bueno, en origen, esas elevaciones, su principal función es, como está en el Atlántico y hay mucho oleaje, tú lo que intentas es encarar las olas de frente y no se te hunde el barco, porque tienes mucho espacio en medio. Y claro, eso sí, aprovechas y le añades una altura más,
pues tienes una torre, y esa es la idea fundamentalmente. Claro. Sí, es que en el ideario medieval el combate naval Como está. eso, que mira, precisamente ahí se ve cómo Nada, te exacto. transforman un navío civil en militar. Este es originalmente uno civil que le han metido dos castillos aprovechando las elevaciones. Sí, y por eso en el ideario medieval el combate naval es, se dice, a los barcos se refieren como los castillos, el castillo de la mar. Además, están dispuestos de tal manera un castillo delante y otro detrás, porque como al final las batallas se decían por abordaje, tú metes a las tropas con proyectiles en los castillos y el que se cuela en medio, porque se van a colar en medio, que la borda es más baja, te los cepillas desde arriba. Es bastante jodido, la verdad. Eso es, porque vais a ver una cosa, que es uno de los datos fundamentales que hay que comentar de la batalla de Sluis, porque la batalla de Sluis es una cosa que la gente la suele comentar en 5 minutos, y dice, bueno, no, una batalla ahí, y hasta la ganaron los ingleses, spoiler, y ya está, pero es una de las batallas más sangrientas de la Guerra de los 100 Años, en la que muere más gente, porque fue Claro, un... porque como están en barcos, no puede subir. Hay salvación. Es la. Efectivamente. De hecho, aquí, por ejemplo, veis una representación de lo que sería un puerto flamenco de la época, con distintos tipos de embarcaciones, con coca, lo que se llaman barineres. Los ingleses tenían... Y sobre el tema de las batallas marítimas de entonces, para que veas lo mortales que eran, cuando se rendían los enemigos, tomabas un barco y se rendían unos cuantos, pues los que no ibas a sacar rescate los tirabas por la borda y sabías nadar buena suerte, si no a tomar por saco. Eso es. Aquí veis una galera, digamos, ya más prototípica. Esto sería lo que usarían los genoveses. Ya con su carroza, con el toldo, con el timón de codaste. Sí, esa prácticamente es de las que sean típicas en el siglo XV, fundamentalmente. El XIV ya se empiezan a ver. Eso es. Esto sería como... Está hablando de los genoveses, como Francia contaba con varias naves genovesas, que como era habitual, bueno, esto no lo digo yo, lo dice un amigo mío italiano, ¿eh? Lo dice un Sí. italiano, no lo digo. Dice, Italia en la guerra te puede cambiar de bando 4 veces y cuando no cambia de bando se va. Es italiano. Pero en esta ocasión, como puede ocurrir algo de la historia, Francia contaba con unas pocas naves genovesas contratadas, que era bastante habitual, ¿eh? Bastante habitual. Y al comenzar las operaciones, al ver que no iba la cosa muy bien, se marcharon, dejaron el combate. Tampoco influyó en el resultado del combate, ¿eh? No, no, no es que fueran a decantar, pero bueno, el hecho está ahí, ¿no? Igual que había naves, había unas pocas naves castellanas, pero De y hecho, borgoñas. Borgoñas. para que veáis, y perdóname que te interrumpa, cada año de guerra se reclutaban o se renovaba el contrato de estos mercenarios extranjeros. Y en la armada así pasaba. Entonces había personajes que repetían de un año para otro, y había otros personajes que, por ejemplo, en el año 37-38 se juntó armada genovesa, estaba al mando de un tal fulano, pero luego no lo vemos en el resto de la guerra, ¿no? Porque son estos personajes que están ahí, a lo mejor tienen problemas con la corona francesa, no les pagan, o dicen, ah, es que esto que nos pides es muy peligroso y tal. Y hay algunos que se marchan, que se van, ¿no? Y de hecho, pues bueno, hay algunas tiranteces y fricciones de la corona francesa con esto, ¿no? Y ya sabes que también había una alianza por cuestiones matrimoniales entre Castilla y el rey de Francia. Y eso cristalizaba en que no como aliado per se, sino se liberaban buques de los puertos castellanos. Como corsarios, ¿no? Y entonces ellos trabajaban en ese caso para el rey de Francia contra Qué bien.
enemigo, ¿no? Bueno, aquí, por ejemplo, estáis viendo maquetitas de este tipo de buques. Luego las cocas fueron evolucionando a este diseño que ya sonará más, que anticipa lo que en el siglo XV ya se llamaba nao, ¿vale? Que surge a finales del siglo XIV, principios del siglo XV. Veis que es muy interesante. Las cofas, ¿vale? Eran súper grandes, que habían personas, ¿no? Porque estaban pensadas como una plataforma de ballestería o de arquería extra. O sea, era una que estaba por encima incluso de los castillos, ¿no? Que podía atacar a mayor distancia, ¿no? Aquí veis representaciones de lo que es de varios tipos de coca, algunas con timón de codaste, otras con timón de estilo antiguo. Cuando se podía, el castillo se hacía en condiciones, no esta especie de castillo improvisado, sino que se construía integralmente dentro del propio buque, ¿no? Aquí veis, por ejemplo, un resumen en un libro francés de los tipos de buque que había en la época, ¿no? Por ejemplo. Si veis el de arriba a la derecha, es una coca que se ve por la forma esa de cáscara de nuez que os he dicho. Si veis ahí, es como una nuez que lo tiras al mar, básicamente. Y eso, veis galeras, veis cocas, veis carracas y otros buques menores, ¿no? Así más planitos, que eran los que hasta ese momento, en el comercio, digamos, a través del Canal de la Mancha, se utilizaban con mayor profusión, ¿no? Y esto, por ejemplo, es una representación de lo que podía ser Génova. Esto es Génova, ¿vale? Pero de la época, ¿no? ¿Veis estas pedazos de carracas con esos castillos de popa enormes? Así como si fueran una escalera. Las galeras que os hemos citado antes. Las fortificaciones, las defensas que tenía el puerto, ¿no? Va a ser digamos, un adversario y un actor fundamental, ¿no? En estos conflictos. Como curiosidad, como veis, algunos de estos buques en los castillos se ponían estos escudos, los paveses, se ponían colgando, formando una muralla para reforzar a los que estaban defendiéndolos y para dotar de una defensa extra a la tripulación, ¿no? Sí, y además decir que esos paveses eran de quita y pon, no estaban siempre. Se Eso es. ponían únicamente antes del combate, porque molestaban para otras labores marineras. Y cuando era el combate, pues se sacaban, se ponían y ya está. Que se mantuvieron curiosamente los empavesados, especialmente en las marinas españolas, hasta el siglo XVII, mientras que en otros abandonó antes el tema, como curiosidad. Hemos abierto antes un melón y si queréis que os comentemos las curiosidades. Aquí, por ejemplo, veis el equipo de lo que sería un longbowman, o sea, un arquero de tiro largo de la marca de Gales a finales del siglo XIII y principios del siglo XIV. Damos las gracias a este hombre, que es Christian Birkenbach, para que veáis lo bien pertrechados que iban. O sea, el arco se podía desmontar, iba con su funda, los arqueros, aunque fueran ligeramente protegidos, llevaban, como veis aquí, una espada y un broquel, como mínimo. Tenían carcajes con estas pedazos de flechas. O sea, para que os hagáis una idea, haciendo un resumen muy resumido, porque hay mucha controversia acerca del arco largo, del libraje que tenía, del tipo de flecha, etcétera. Para haceros un resumen, pues un promedio, podemos decir, son los arcos de tiro largo del Mary Rose, que son los que más se han conservado en número. Y el libraje, pues son unas 160 libras y dispara una flecha de considerable tamaño que pesaba unos 80 o 90 gramos,
que tenía varios tipos de punta de flecha, entre ellas la más famosa y la que se utilizaba para derrotar a las armaduras, era la punta de cabeza de aguja, ¿no? Como dicen los ingleses, Bueno, la de aguja era más para cota de malla, luego ya para de placas no servía nada. Sí, porque uno de los mitos es que los arcos de tiro largo parece que eran la hostia, ¿no? Y que las armaduras se las merendaban. Pero la armadura de placas era complicada, sobre todo en la placa pectoral y en el casco, que era lo más grueso. Ahí era muy, muy difícil, por no decir que es imposible, que una flecha entrara directamente. Tenían Sí, que. luego digamos posteriormente la flecha que se usaba contra ese tipo de armaduras, que no era efectiva al 100% precisamente, pero era mejor, era el famoso cuadrillo, que se hablará más adelante. Se usan mucho las ballestas, pero también se usan el cuadrillo los arqueros. Eso es. Bueno, de los arqueros de tiro largo, como os podéis imaginar, hablaremos muchísimo a lo largo de esta serie. En Cresí, pues les dedicaremos un segmento bastante largo. Como ya sabéis, ya tenéis algunas de las claves que os hemos ido dando. Desde Eduardo I, esto lo refrenda también Eduardo III, los yeomen del reino, entre otros muchos que podían servir como arqueros, pues tenían que, por normativa real, entrenar todos los domingos y las fiestas de guardar. Era muy curioso porque tenían prohibido a los que se dedicaban a la arquería cualquier otro tipo de deporte o de divertimento durante esos días de fiesta. O sea, era muy curioso. Tenían que entrenar. Se juntaban, ¿no? Hacían prácticas de arquería, disparaban a blanco. Una de las prácticas más curiosas que tenían era clavaban una flecha en el terreno a una distancia, digamos, promedio, que para estos arcos es entre 50 y 100 metros, y tenían que jugar a ver si le daban a las plumas de la flecha que había clavada en el suelo, ¿vale? Estaba clavada hacia arriba. Y era una manera que tenían de afinar la puntería. ¿Qué pasa? Ya sabes que estos arcos, por el poder que tienen de apertura, no puedes estar un montón de rato apuntando. Tienes que soltar la flecha relativamente rápido. Entonces, Y tan relativamente rápido, como que la puedes mantener medio segundo más o menos. eso es. Estiras, sueltas, ya está, no puedes hacer más. Entonces, si han dicho muchas tonterías, por ejemplo, sobre las ballestas, ya cuando en el episodio de las armas ya hablaremos de esas cosas, las ballestas no eran tan desventaja como se ha venido a decir. Tenían un alcance un poco menor, tenían una recarga un poco más, digamos, lenta. Ojo, lo correcto decía, más que un alcance menor, un alcance efectivo menor. Eso es. Tú apuntas con una ballesta para arriba y te igual dejas con un arco, pero se te va a desviar la saeta a todas partes menos al sitio. Fijaos qué punta de flecha más simpática, ¿eh? Que te claven eso. Es interesante, ¿no? Pero la ballesta era muy efectiva, era un arma muy buena, no requería de un entrenamiento tan continuado como el del arco largo. Tenía una menor cadencia de disparos, sobre todo si eran de mayor potencia. Las que tenían la verga de acero, pues requerían cargarse como mínimo con una pata de cabra o con un cranequín. Y eso pues se tardaba más tiempo. Pero cuando disparaban hacían mucha pupita. Aquí veis, por ejemplo, de las mayores especialistas que hay en Inglaterra de practicar con el arco largo, que sale en los vídeos de Tots Workshop, disparando con su longbow de 160 libras, para que veáis que costaba. Y este hombre le cuesta. Y este hombre. Cuesta, tengo yo uno de 90, tengo yo uno de 90 libras, ya me cuesta un montón. Tengo uno de 90 yo, eso, y cuesta. Pero así que uno de 70. Yo literalmente tengo un arco de 50 libras y conozco mucha gente que no puede tensarlo, y es de 50 solo. ¿Por qué no No, no, son? Sí. Titi. no, 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 no. Dime. Que no te quiero cortar.
No, 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 que, no, está, no, yo estaba diciendo que yo tengo uno de 90 y que me cuesta muchísimo. Y muchas veces no puedo. Y tengo las flechas aquí y todo. Yo, tampoco me voy a tirar por la ventana, por la ventana, es mi idea. Escondido. No, no, no. Pues para que veáis este tipo de cosas, se han dicho todo tipo de exageraciones y tonterías sobre el arco largo, como que por ejemplo podían ser de 200 libras o de más, ¿no? Hay seres humanos capaces de disparar eso, por supuesto, pero experimentos que se han hecho demuestran que lo que hay es una relación del peso de la flecha con la potencia que se necesita para dispararla de forma efectiva. Si tú Efectivamente. aumentas el poder de apertura del arco, pero no aumentas el peso de la flecha, dispara más o menos con la misma potencia, aunque tenga más libraje. Entonces, Y no solo eso, sino que hay peligro de accidente, que eso lo he vivido yo. Porque yo cuando empecé con algo que no sabía nada, con mi arco así de 50 libras cuando me lo pillé, me dio por disparar flechas de un arco de libraje inferior. Pues una de estas, al disparar la flecha, pues la cuerda partió la flecha en dos. eso es. Bueno, a mí una vez la flecha me salió de lado, que nadie sabía cómo fue, que me salió de lado, o sea, directamente a la izquierda, y casi le doy a alguien, ¿eh? Y eso porque me salió de lado, y era por eso de porque yo, a ver, yo tengo arco, pero tampoco es que yo arquería ni nada, ¿eh? Lo tengo porque como hago recreación medieval, voy de arquero y tal, porque yo voy de... Sí, yo tampoco soy súper especialista, pero bueno, que con la experiencia se ve por qué se hacen las cosas. Sí, por eso, no, sí, por eso están bien estas cosas, porque cuando... Por ejemplo, una de las cosas importantes que hay que decir es que para la defensa, por ejemplo, de las plazas fuertes o de estos combates normales, las ballestas eran más rentables en el sentido de, era una defensa más apilable, ¿vale? El arquero de tiro largo requería cierto espacio para manejar Exactamente. el arco. No puede disparar directamente frente a la saetera, porque cuando sale una flecha disparada desde un arco, hay un momento en el que la flecha se tiene que estabilizar en vuelo, que hace un poco de cimbreo hacia la izquierda y hacia Es la que de derecha. hecho, saetera no se llama saetera porque sí. Los arcos disparan flechas, las ballestas saetas. Las saetas se diseñaron en las fortalezas cuando se inventó la ballesta o cuando se utilizó en grandes cantidades, por lo menos. Efectivamente. Y eso es lo que tiene también diferencia con el arco, que lo decías antes. Aunque bueno, hay un caso en Europa que es muy parecido al inglés, pero con ballesta. Pero, es que una ballesta me la das a mí, que nunca disparé una ballesta, y con un poco de nociones que me digas, más o menos la disparas. O sea, entonces el entrenamiento es mucho menor y la ballesta, que es un arma de... popular, digamos, vamos a denominarlo popular, pues para el tipo de gente que la manejaba, que podía llevarla, excepto alguna excepción, es mucho más barato y mucho más eficaz, ¿no? Porque no tienes un contingente de tropas a pie con un arma muy efectiva, pero que no requiere un entrenamiento muy exhaustivo. Excepto un caso en Europa. En Europa hay un caso que es en Portugal, que aquí no se os hará, que es muy parecido al modelo inglés, que son los Besteiros do Conto. Los Sí. Besteiros do Conto son tropas de élite portuguesas que pertenecen a las milicias de las ciudades, pero que se profesionalizan, cobran una soldada y a espejo de las inglesas tienen la obligación los domingos después de misa y los días las fiestas a entrenar. Tienen unos espacios de entrenamiento. Y también entrenan porque tienen privilegios de caza que tienen de entrenamiento para ellos. Es un caso y, por ejemplo, los ballesteros de Conto están, digamos que es unos ballesteros que están considerados de élite. Y el entrenamiento, es que es muy parecido al entrenamiento inglés, ¿no? De las obligaciones. Para que veáis, esto es de época posterior, pero cómo se utilizaban las cofas, ¿no? Como plataforma de tiro.
Podría ser una cosa bastante jorobada, ¿no? Aquí veis una conservadora de un museo con un ejemplar de un longbow y es enorme. O sea, es una cosa Y ya muy impresionante. bajita, seguramente. Efectivamente. Estos son los famosos arcos del Mary Rose. En fin, vamos a seguir porque hay cosas muy interesantes que comentar. Lo habíamos dejado en el año 37. Ya nos metemos en el 38. En el año 37, el rey de Francia va dando orden de que se reúna flota, ¿vale? Se contratan genoveses, se contratan castellanos, se arman buques franceses y va nombrando varios comandantes, ¿no? Y hay un comandante que nombran para atacar las islas del Canal de la Mancha. Esto era una campaña como un propósito de apoyar a los escoceses, que ya sabes que en el año 38 hay un combate con los ingleses bastante fuerte en Escocia, pues para abrir un segundo frente, ¿no? Entonces tenemos a un noble, ¿no? Que se llama Robert Bertrand de Birkbeck, que era mariscal de Francia, o sea, era un cargo importante. En el año 37 va a hacer un primer ataque, va a atacar la isla de Sark y la isla de Jersey. De hecho, la isla de Jersey la destruye prácticamente, solo deja un castillo en pie donde se refugian los ingleses. Y como ve que las islas son vulnerables, regresa con una gran flota de más de 100 buques en el año 38 y en septiembre del 38 ataca la isla grande, que es la de Guernsey, no confundirse con Jersey, que es otra. Y es una operación muy desconocida de esta guerra, pero los franceses van a conquistar este territorio inglés. Hay un primer desembarco, salen las tropas a campo abierto, hay un combate muy desfavorable para los ingleses. Y esto es lo que hacen, es que se refugian en dos de los castillos principales de Guernsey, que eran el castillo Bale y el castillo Cornet. El castillo Bale cae con bastante facilidad, y el castillo Cornet hay un pequeño asedio que dura unas semanas y al final cae, porque tenía una tropa de menos de 100 hombres para proteger el castillo Cornet, ¿no? Para que os hagáis una idea del escaso número de las guarniciones que en muchos casos había en territorios un poco periféricos, ¿no? Como curiosidad, el castillo Cornet, que cae en 1338, a pesar de que después de Sluis, Guernsey la reconquistan los ingleses, el castillo Cornet se va a quedar como una islita en la que van a estar los franceses asediados, por así decirlo, o rodeados, ¿no? Hasta el año 45. O sea, van a mantener el castillo durante 7 años, ¿no? De hecho, luego, después de la peste, cuando se reactiva la guerra, en el periodo de los años 50 del siglo XIV, la fortaleza del castillo Cornet vuelve a caer en el 58, pero en este caso solo dura un año en manos francesas y el año 59 ya es reconquistada. Pero para que veáis que ya había odio y rencor entre los dos bandos, cuando Birkbeck toma tanto Sark como Jersey como Guernsey, la política francesa es la de matar a todo el mundo. O sea, todo el mundo que se rinde no se toman prisioneros. Los ejecutan y punto, ¿no? Esto era bastante salvaje, incluso para los estándares de la época, y es lo que va generando un rencor creciente entre ambos bandos, ¿no? Aquí estáis viendo, por ejemplo, estas son las ruinas del castillo Cornet. El otro castillo, el que está más al norte, es este que estáis viendo ahí, que ya modernizado, digamos, con unas fortificaciones más del siglo XV, XVI, etcétera. ¿Veis ese pedazo de crucero transatlántico ahí al fondo, ¿no? Para que veáis, pues eso, son castillos costeros
que están en lo alto de una peña que domina el acceso a un puerto, ¿no? Y por eso eran tan defendibles una vez que se capturaba. Porque si tú controlabas el puerto, pues podías tener una línea de suministro y desembarcar vituallas y tropas de refuerzo, ¿no? Bueno, ya nos vamos a meter con otra fase de la guerra, ¿no? En el año 38, después del desembarco de Cadsand, del 37, el rey de Inglaterra intensifica el envío de hombres, de armas y de lana a los flamencos. Para aquel entonces, los franceses han, bueno, el rey de Francia ha nombrado a dos personajes que van a ser importantes en esta historia, que son, por un lado, el antiguo jefe digamos, del maestro de finanzas del reino, que era Hugh Quiré, ¿vale? Le nombra, le pone un subordinado que se llama Nicolás Beuchet, o Beuchet, que era almirante, ¿no? Y es muy curioso porque estos personajes plantean un concepto de guerra que nos recuerda a lo que hicieron los alemanes en la Primera y en la Segunda Guerra Mundial. O sea, quieren asfixiar económicamente a Inglaterra controlando el canal de la Mancha, ¿no? Y en este caso, en vez de usar submarinos, lo que usan es una flota. Van juntando una flota. Entre los años 38 y 40 consiguen juntar más de 200 buques de diferente entidad: galeras genovesas, buques castellanos, buques franceses, buques normandos, etc. Y es una gran flota, con lo que van acometiendo una serie de operaciones. Y una de las primeras que hacen es que van corriendo la costa del Canal de la Mancha. Si queréis, os puedo poner un mapa así en el Google Earth para que esto no sea tan a palo seco, pero bueno. Van corriendo la costa del Canal de la Mancha, ¿no? Y van atacando de oportunidad a los buques que van viendo en la zona, ¿no? Desde aquí se va a poner un Google Earth. Y os lo estoy poniendo ahora. Pues lo que hacen fundamentalmente, ¿veis? Este pasito estrecho que hay, el Pas de Calais, que hay entre Dover y Calais, ¿no? Pues obviamente todo buque que va a pasar por ahí, pues intentan interceptarlo, ¿no? Porque recordad que los cinco grandes puertos estaban desde esta fachada, pasando por aquí. Había, por ejemplo, Norwich, que está por aquí, y había algunos de ellos que tenían que pasar por la parte más estrecha del canal si querían ir hacia el territorio flamenco. Entonces, los franceses se aprovechaban vilmente de esa situación. Y en este primer momento de la guerra es que, de hecho, ellos van a tener la superioridad marítima, ¿no? Y se produce esto que estáis viendo aquí, ¿no? Lo que los ingleses llaman el desastre de Arnemuiden. Es muy curioso cómo los ingleses siempre nombran este tipo de cosas, porque cuando es una victoria medianamente notable se tiran unas flores del copón, y cuando pierden miserablemente le ponen estos adjetivos, ¿no? La sorpresa de no sé qué. El desastre de no sé dónde, ¿no? Como si en su mentalidad lo normal fuera ganar siempre, ¿no? Y cuando pierden es que algo ha salido muy, muy, muy mal, ¿no? Pues unas semanas después de que Bertrand de Brisquebec tomara las islas del canal, tomara Jersey, en el 23 de septiembre de 1338,
una flota considerable de galeras francesas, genovesas y castellanas, con más de 48 galeras y dos carracas, al mando, como he dicho antes, de Nicolás de Beauchet como capitán general de la Armada francesa y Hughes quiere como su segundo al mando, pues van a atacar a los buques ingleses, aparte de esta flota, digamos, propia del rey, que habíamos citado antes, que eran unos poquitos barcos, que estaban en esta zona de Arnemuiden, que está en la isla de Walcheren, que está muy cerquita de Ka-Tsan, ¿vale? Lo habéis visto en el mapa de antes, está justo al norte de la isla de Ka-Tsan. Ahí estaban desembarcando los ingleses, lana y pertrechos, para sus aliados flamencos. Había cinco grandes buques, eran estas cocas de guerra del rey de Inglaterra, las buenas, no las hechas así deprisa y corriendo. Y entre ellas había dos de las que se dice que el rey de Inglaterra estaba especialmente orgulloso, la coca Edward y la Christopher, ¿no? La Christopher, de hecho, era el buque insignia del reino. Estaba al mando de un capitán que se llamaba John Kingston. Y tanto la coca Edward como la Christopher, como curiosidad, tenían tres cañones, cada una. Tres cañones de la época, ¿no? ¿Qué es lo que va a pasar en Arnemuiden? Pues que van a sorprender a estas cocas mientras están desembarcando las pitullas, las atacan, las rodean por todos lados con las galeras, pero es un combate agónico, ¿eh? Es un combate en el que los ingleses están gran parte del día defendiéndose con uñas y con dientes. De hecho, consiguen hacer casi 900 muertos y heridos entre la escuadra francesa, lo cual es significativo. 5 horas de combate. Y bueno, ¿por qué, no? Porque, como habéis visto antes, las cocas tenían una borda mucho más alta que las galeras. Entonces, para asaltarlas, digamos, al abordaje, si uno se ponía en sus 13 y concentraba ahí a los defensores, pues podía ser dificultoso, ¿no? Al final, estos buques caen, porque el propósito de los dos almirantes franceses no era hundir los buques, sino capturarlos. Porque eran buques muy jugosos, eran buques que estaban muy bien hechos. Y de hecho van a formar parte de la escuadra francesa que vais a ver en Sluis. Y una de las cosas que hace Bechuchet, que se lo echan en cara, se lo echan en cara Eduardo y los contemporáneos, es que cuando se rinde el capitán John Kingston y se rinden sus hombres, los pocos que quedan, en vez de capturarlo, como hicieron los ingleses en Ka-Tsan con los flamencos, él lo que hace es que manda a ejecutar a todo el mundo, siguiendo, digamos, el sistema que habéis visto antes de Brickbeck en Jersey, ¿no? Y claro, son estos dos episodios, los de Jersey y los de Arnemuiden, los que hacen que los ingleses, en esta batalla, en este periodo, ¿no? Les quieran devolver la moneda a los franceses siendo especialmente crueles. Entonces, aquí, como decían en Piratas del Caribe, ni se daba cuartel ni se pedía cuartel, ¿no? Aquí estáis viendo dos bustos de los almirantes franceses. Dime, dime. No, que si me escucháis, si me veis bien, porque yo os Sí. perdí, os quedasteis en negro Ah. y ahora estáis en blanco. O sea, no os veo, ni veo las Ah, imágenes, nada. nosotros sí te escuchamos bien. No. Sí. Sí. Ah, Y yo veo todo. perfecto. Así Yo que, no veo, no. Se me puso en negro y ahora en blanco. Una cosa muy, pues muy mientras no curiosa. se te cuelgue del todo, va todo correctamente. Bueno, aquí estáis viendo lo que he dicho antes, ¿no? Por ejemplo, esto es una figura de estas de plomo que han hecho de uno de estos almirantes, para que veáis que aunque fuera almirante y tal, pues uno se ponía la armadura, que es con lo que combatía
en la época, que el hacha se usaba mucho en los caballeros de la época, en los abordajes aún más, ¿no? Ejemplos de cocas, que son lo mismo que habéis estado viendo antes, ¿no? Y esto abre este otro periodo muy interesante entre el año 38 y el año 40, que son los combates por a ver quién se queda con la superioridad en el canal de la Mancha y a ver quién da más por saco al otro, dicho en román paladino, porque se trataba de atacar puertos, ¿vale? Atacar puertos que formaran parte de las rutas comerciales que hemos visto antes y hacer ataques de oportunidad de todo tipo, ¿no? Entonces, estos dos almirantes franceses, de los que hemos dicho antes, contando con una flota pues que va creciendo, que va llegando hasta los 200 buques. No obstante, hay que decir que las operaciones navales puntuales, por ejemplo, en las que más buques se usaron juntos, fue en un ataque que se quiso hacer hacia Rye, que ya sabes que era uno de los cinco puertos. Juntaron 67 buques. O sea, que no lo juntaban todos siempre para todas las operaciones, ¿no? Hay un primer ataque en el año 38, que es uno de los más famosos de este periodo, que es el ataque francés a Southampton, ¿no? Que es un ataque, digamos, de represalia, ¿no? Porque ellos dicen, ah, que habéis atacado la isla de Catsand con un desembarco anfibio con tropas de tierra y tal. Pues una de las cosas que a lo mejor no sabéis es que los franceses atacaron varias veces el territorio insular inglés, propiamente dicho, que hubo tropas francesas que desembarcaron, y una de ellas fue el ataque a Southampton, que de hecho involucró, como en Catsand, un desembarco de varios miles de infantes franceses y de genoveses aliados suyos. El puerto estaba mal defendido, lo tomaron, de hecho la parte de la población huyó, quemaron parte de la ciudad, lo mismo que pasó en Catsand, que se me olvidó antes de decirlo. Los franceses al poco se marchan, ¿vale? Están allí un poco tiempo y al cabo de unos días se van, ¿no? Pero muy significativamente, en el desembarco de Southampton hay una pieza de artillería que desembarcan a tierra, ¿no? Un dato muy interesante, ¿no? Y ves que eso en los siguientes 2 años van a atacar Plymouth, van a atacar Hastings, ¿no? Rye y Harwich, ¿no? De hecho, en Rye, en el año 39, que es cuando mandan esta gran flota, durante estos 2 años los ingleses, muy, muy preocupados con este tema, van a intentar presionar al Parlamento, el rey va a hacer un llamamiento a todos los buques mercantes de la zona, para preparar una flota grande, uno, para contestar estos ataques franceses a sus puertos, y dos, para preparar lo que necesitaba, que es mandar un gran ejército al continente. Y para ello va a disponer de dos figuras fundamentales que van a ser Sir Robert Morley, como almirante que había sido del Mar del Norte frente a los escoceses, y luego otro personaje que fue R Lord Richard Fitzalan, que también era un almirante que había luchado contra los escoceses. En un primer momento solo pueden juntar entre ambos almirantes una fuerza de unos 50 buques, que sin embargo fue significativa para que en el año 39, en el ataque este sobre Rye, los franceses vean que los ingleses se han puesto las pilas y para evitar una batalla naval lejos de sus costas, los franceses se retiran sin culminar el ataque sobre este puerto, ¿no? En el año 39 los ingleses devuelven la visita a Francia, atacan puertos como Le Trepot, Aoul, la propia Boulogne. De hecho, para que veáis el grado de salvajismo, cuando devolvían la visita,
Hacían como pequeñas cabalgadas, ¿no? Tomaban el puerto, lo quemaban, se derramaban por las campiñas circundantes, saqueaban todo lo que podían, se cargaban todos los pueblos que podían y luego volvían. Volvían a las naves. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, os dijimos que en Southampton y también en Hastings habían quemado los franceses la ciudad. De hecho, esto que decíais antes de los maltrapillos, etcétera, en Southampton, después de quemar la ciudad, y como se había ido gran parte de la gente que había ahí, hubo un periodo breve, de unos días, en el que gente de la región llegó a la ciudad para robar y saquear todo lo que podía, aprovechando que no había soldados por la zona, ¿no? Obviamente, pues luego fueron tropas del rey y los que pillaron en la fragancia del delito, pues ya sabéis cómo terminaron, ¿no? Terminaron mal. Entonces, bueno, esta ilustración os puede re representar un poco lo que fue aquellos años, ¿no? Fue un ir y venir. Aparte del ataque a estos puertos, se encontraban buques en alta mar, se atacaba a convoyes mercantes. De hecho, los marinos mercantes acabaron tan hasta las narices que, por ejemplo, cuando los franceses habían atacado Jersey, intentaron organizarse entre ellos, los mercantes ingleses de la zona, y atacar a la flota francesa, que les consiguieron hundir un par de buques, pero fueron derrotados. Y esto nos explica por qué el estado de las cosas va a ir cambiando y de cara al año 40, tanto los franceses como los ingleses consiguen que las casas mercantes de la época y los particulares les presten, ¿no?, sus buques, que ya sabes que era una cosa más o menos voluntaria, pero que tenía trampa, ¿no? Porque el rey, digamos, cuando decomisaba estos buques, tenía que dar una compensación a los armadores, ¿no? Pero claro, como estamos hablando de que todo el mundo sabía, y era público y notorio, que tanto el rey de Francia como el rey de Inglaterra estaban terminando con todas, digamos, sus reservas de capital, que no tenían un puñetero duro, sabían que los buques que iban a poner, pues no se los iban a pagar, ¿no? Y de hecho, para que veáis esto es significativo, cuando termina Sluis, como concesión graciosa, ojo, como concesión graciosa, Eduardo III, a los buques que habían aportado para la batalla los cinco puertos, que se habían comportado, según él, excepcionalmente bien en el transcurso de la batalla, les dio la indemnización de vida por haberles confiscado los buques, ¿no? Para que os fijáis que nadie esperaba esto, ¿no? Y entonces el rey lo da así como una especie de concesión graciosa, ¿no? Paralelamente, en el año 39, después de Arnemuiden, pues lo que hace Enrique III es que, después de unos contactos que él había tenido en estos desembarcos, en esta entrega de material a su aliado de Flandes, decide llevar la guerra al continente y escoge el teatro de operaciones flamenco porque ese ejército que os habíamos dicho antes, de 7.000 hombres, añade unos 5.000 de su propia cosecha de los reinos ingleses, y bajo el mando de todos estos comandantes que estáis viendo, ¿no? De Enrique III, de su mano derecha Roberto III de Artois, de Jacob van Artevelde de Gante, de Guillermo Conde de Henao, Bertrand de Albert, etcétera, etcétera, etcétera. Mientras tanto, Felipe VI, viendo que esto se estaba preparando, como os he dicho antes, desde el 37 al 38, él va desplegando tropas en las marcas del norte
y las va situando bajo el mando de algunos de sus comandantes, como el conde de Foix, que hemos citado antes, el de Armagnac, el rey Felipe III de Navarra, que por ahí estuvo dando guerra, un almirante genovés que se llamaba Aitón Doria, y otros, ¿no? Por su parte, como juega desde casa, pues consigue reunir a más de 25.000 hombres que estaban, sin embargo, divididos en varios cuerpos de ejército, ¿no? Y durante el año 39 se produce esta campaña que estáis viendo aquí, que realmente es una cabalgada que hace Enrique III, desde Flandes, pues pasa por, como estáis viendo, por aquí, ¿no? Por Valenciennes, luego pasa por la zona de Perón, al norte de San Quintín, llega a Guisa, a La Capelle, etcétera. Y el ejército se divide en dos ramas. Una que va a continuar la cabalgada per se, y otra que con el rey se queda cerca de Cambrai, con el objetivo, como tienes muchas cabalgadas, quitad de la cabeza esto de las cabalgadas que solo servían para incursiones en profundidad en el territorio enemigo y quemar pueblos y hacer una política de saqueo y de castigo sobre las poblaciones menos defendidas. El objetivo siempre era de oportunidad, ir tomando todo lo que se pudiera. Si podía conquistarse una plaza fuerte, se conquistaba, ¿no? Y siempre de cara a terminar este avance frente a los muros de una gran ciudad, al objeto de sorprenderla y, si no era posible una toma rápida, pues plantear un asedio formal, ¿no? Y en este caso tocó Cambrai. ¿Qué pasa? Que hay una cosa que le va a salir mal a Enrique en esta campaña del 39, que es que la segunda fuerza que estaba dando vueltas por ahí va a pasar por Valenciennes en un momento en el que va a ascender de nuevo hacia el norte, y ya estaba por allí el ejército de Felipe VI, que venía dispuesto a levantar el asedio antedicho, y se encuentra con esas fuerzas. Se encuentra que esas fuerzas están en un momento de debilidad porque están marchando por el campo y no se lo espera. Y entonces aquí es uno de esos momentos donde la famosa caballería francesa pues hace muy bien su trabajo. Ataca al enemigo, que prácticamente no le da mucho tiempo a pasar del orden de columna a desplegarse. Consigue flanquearlo bien. Y le propina una derrota bastante considerable. Y de hecho captura a alguno de los comandantes estos que habéis visto antes, que eran aliados de Enrique III. Y bueno, os sonará, ¿no? Os sonará Crecy y todo eso, pero Valenciennes seguro que no lo habéis escuchado, ¿no? Qué curioso No, y que... entre esos prisioneros que cogen es importante porque va a tener consecuencias posteriores uno de ellos. No, que no vamos a adelantarnos, Bueno, pero sí. uno de los que cae prisionero va a tener consecuencias muy importantes para Inglaterra en años posteriores. Lo veremos en el próximo capítulo. Y bueno, como veis, en las operaciones militares no siempre las tenían todas consigo, ¿no? Entonces, bueno, ya nos metemos con el tema central, casi 2 horas y media. Ya nos metemos con el gran tema, ¿no? Después de esta campaña, pues obviamente Enrique III, al haber sufrido esta derrota por parte de sus aliados, haberse tenido que retirar de este asedio, porque es uno de esos momentos que decimos que llega Felipe VI con el ejército de socorro, parece que va a haber una gran batalla campal, pero al final se decide que no haya. Porque simplemente por un método muy sencillo, y es que los franceses se retiran un poquito más allá, se quedan cerca, pero no muy lejos, y le dejan un pasillo a Enrique para que se retire. Porque Enrique ya han visto
que ha sido derrotada gran parte de su contingente al norte, en Palenzin, y dice que bueno, que se va, ¿no? Coge, levanta el sitio, se retira, y ya de cara al año 40 se hace un gran esfuerzo, se ha hecho un gran esfuerzo durante todo ese año, porque se va a juntar una flota de más de 120 buques, que es esta flota que entre peticiones reales y decomisos, etcétera, se va juntando de la flota mercante inglesa, un poco también cabreados por todos estos ataques que habéis visto de los años 38 y 39. Consiguen juntar una flota bastante considerable, con un plus, ¿no? Que esa flota, que estaba formada en su gran mayoría por buques de no excesivo tonelaje, eran relativamente pequeños, se hace un esfuerzo muy grande para dotarla de urgencia de todos estos castillos de popa y de proa que os hemos comentado antes, que se podían construir in situ para militarizar el buque, pues se hace un esfuerzo en ese sentido. Y también se reúne un ejército bastante numeroso de cara a hacer, digamos, una gran invasión de Francia, ¿no? Hacer un intento número dos. Y por cierto, como curiosidad, dijiste que había naves de poca entidad. De hecho, la mayor parte de las naves inglesas tenía una tripulación de entre 20 y 30 tíos. O sea, imaginaos, no eran nada grandes. Sí, por eso vais a ver ahora, lo habéis visto, algunas de las iluminaciones de la época. Se ven, dicen, batalla de Sluis, y se ven dos barquitos chiquitines con 10 personas subidos en lo alto de ellas pegándose espadazos. Y dices tú, qué ridículo. Pues no es ridículo, porque la gran mayoría de buques que participan en la batalla eran de esas características. Bueno, hay una cosa muy muy curiosa que hay que hablar de la batalla de Sluis. La batalla de Sluis es una batalla que sucede al margen un poco de la voluntad de Enrique III. Porque Enrique III lleva una flota, digamos, de transporte de su gente, una flota, digamos, de invasión, y se va a encontrar con que le llega información de que la flota francesa se ha concentrado frente a Sluis, y él dice, ah, pues vamos a aprovechar. Y antes de explicaros cómo se atacaron y todo eso, tenía aquí una pequeña sección, porque hemos citado la artillería, pero no la hemos explicado apropiadamente, ¿no? A finales del siglo XIII, ya sabéis que hay ciertas informaciones en gente muy cabeza de la época, como Roger Bacon, que habla de las fórmulas de la pólvora, de cómo se debe hacer. Ya empieza a haber ciertas nociones en Occidente de qué usos prácticos puede tener esta nueva sustancia, ¿no? Parece ser, no se sabe muy bien si hay una traslación de conocimiento de lo que había sido la artillería china hacia Occidente, o es un desarrollo plenamente autónomo. Yo creo que es un desarrollo local, ¿no? Una de las cosas que sí había llegado de Asia, que habían resultado bastante importantes para la creación de esta nueva artillería, es esto que estáis viendo aquí, el alto horno, ¿vale? La producción de hierro y de metales en la época, ¿no? Se hacía en unos hornos más pequeños que se llamaban, los ingleses lo llamaban bloomery, ¿vale? Pero llega el alto horno, ¿vale? El alto horno posibilita una inyección de aire mucho más significativa al horno. Hay una pseudo mecanización, con estas ruedas, etcétera, y se consigue alcanzar unas temperaturas mucho más mayores, ¿no? Lo cual significa que se puede llegar prácticamente a un punto de fusión natural
de metales como el hierro, que tienen un punto de fusión bastante alto, lo cual hace que la cantidad y calidad, digamos, del hierro que se podía sacar era mayor, ¿no? Ya sabes que mezclándolo con carbón vegetal durante el proceso de creación, pues se podía crear acero al carbono, que era lo que fundamentalmente se utilizaba para las armaduras, ¿no? Y no solo eso, sino que además el uso de altornos para el tema de artillería en sí tiene mucha importancia porque se pueden hacer piezas de hierro fundido, que son mejores que las forjadas en piezas. Eso Y es. quieras que no, eso pues era una cosa que además lo que decías de los chinos sí que, es decir, no tenían ningún tipo en esta época de arma de tipo cañón, todas sus armas de pólvora eran de cohete, con lo cual tiene toda la pinta de que fue una idea regional. Los chinos empezaron a usar cañones mucho después. Eso es. Y entonces a vosotros os sonará esto, ¿no? Sí. ¿Habéis visto esto alguna vez? ¿Esto qué demonios es, no? Los primeros cañones, muy significativamente, eran de bronce. Vamos a tirar por tierra una serie de mitos, ¿vale? Por ejemplo, cuando se hicieron reproducciones de estos cañones en la Royal Armoury de Inglaterra, hicieron una reproducción de este que estáis viendo aquí, pero la hicieron un poco de aquella manera, y os voy a explicar ahora por qué, porque las conclusiones que sacaron a la hora de probarla eran un poco sui generis, ¿no? Ya sabéis que en la historia de Occidente siempre nos hemos solazado mucho en los armamentos, ¿no? De hacer una historia muy determinista, en el sentido de las cosas empiezan siendo una mierda y luego van evolucionando, se van convirtiendo en una cosa mucho mejor, etcétera, ¿no? Sin embargo, hay estudios, hay un libro muy bueno que os pondré aquí en el apartado bi bibliografía sobre cañones medievales de la editorial Osprey, que tiene libros muy buenos, no solo tienen los típicos libros estos que decís, bueno, son, ¿no? Tienen libros muy buenos también. Y hacen un estudio muy exhaustivo de todo tipo de piezas desde el siglo XIV hasta finales del siglo XV que se han conservado, y tanto las piezas de bronce como las bombardas que van a surgir luego, probadas en su contexto y analizadas a un nivel de metalurgia, son piezas muy buenas, son piezas excelentes. De hecho, para que os hagáis una idea, estos primeros cañones que surgen, que ahora os vamos a enseñar unos cuantos ejemplos más, como uno que se descubrió en los países bálticos, que se llamaba el cañón del Loschut, que es uno de los fundamentales para comprender qué demonios estáis viendo aquí. Se encargaba, en un primer momento, fundir esto a los que hacían campanas, ¿vale? ¿Por qué? Porque obviamente tenían los conocimientos técnicos de haber creado esas enormes campanas que habéis visto en las catedrales europeas. ¿Y qué es lo que estáis viendo aquí? Pues es una campana, pero que simplemente tiene la parte que se cuelga más estrechita, y luego tiene un estrechamiento hacia el borde, ¿vale? En esta forma bulbosa. Y tiene ese redondel, ese alma central, donde se mete, en este caso, la flecha. Esto es lo que los contemporáneos de la época llaman el garros, ¿no? El garros, si, viene del inglés, significa arma de flecha, ¿no? Gun of arrows. ¿Por qué se llama así? Pues esto es muy curioso, ¿no? En un primer momento, y aunque luego les van a comer bien la tostada a los franceses, son los ingleses los que tienen un mayor interés, junto a las repúblicas y estados de Italia, en empezar a hacer este tipo de cañones. Entonces son ellos los que crean esta voz, la de Gun of Arrows,
y se la copian los franceses, y como les suena así extraño, dice, esto se llama gajos, ¿no? Y le ponen este nombre, ¿no? Os podéis pensar que no tenía mucha efectividad, pero sí tenía bastante, ¿no? Por ejemplo, tenemos aquí unos datos. El cronista francés Jean Froissart nos dice que los garros que se utilizaron en el periodo entre 1340 y 1337 se compraron, por ejemplo, en el en el Laon, 42 cañones y más de 1350 garros, ¿vale? Citando no solo las piezas de artillería, sino las flechas, ¿no? Por ejemplo, cuando disparaban, la carga de pólvora era de unos 57 gramos, porque se cita que se necesitaban como 2,5 kilos de pólvora por cada 40 flechas grandes de estas que se tiraban. Vayáis a creeros que esto era una flechita cualquiera. Esto era una flecha muy, muy pesada. Más pesada incluso que la que se utilizaba en estos ballestones de guerra, ¿no? Tenía por la parte de atrás una especie de bola así hecha de metal para que no se deformara cuando se disparara. Tenía un sistema en el que el remate se le ponía un cáñamo, una cuerda así para que se quedara bien prensada, ¿vale? Y hay alguna referencia, dice, cuando el duque de Borgoña disparó 5 o 6 de estos garros en una de sus su fortalezas, hubo, dice, de más de 200 proyectiles disparados, hubo algunos que penetraron a través de la muralla de la guarnición. Esto fue en el asedio de Calais de 1377. O sea, tenían una potencia tal que en algunos casos podían penetrar los muros, ¿vale? Aquí ves, por ejemplo, una reconstrucción 3D, porque esto se montaba en estos montajes que estáis viendo aquí, porque uno de los usos que tienen los garros en esta época, y esto es muy interesante, cuando va a hacer la campaña de Crécy, Enrique III va a decir, me hacen falta cañones de este tipo. Mandó que los sacaran de la Torre de Londres, porque en la Torre de Londres había 20, ¿vale? Y se los trae. Vosotros diréis, ¿qué demonios hacen en la Torre de Londres si en esta época la Torre de Londres no tiene troneras para disparar esto? Pues al parecer, en el rastrillo de entrada a los castillos, le gustaba en esta época hacer una pequeña tronerita para poner esto y dispararlo a los infortunados personajes, ¿no? Que se pusieran en la trayectoria de disparo, ¿no? Aquí, por ejemplo, estáis viendo el cañón de Loschut, este que hemos dicho antes. Y os he dicho antes que el que había hecho la Royal Armoury no estaba muy bien hecho, porque el cañón de Loschut, que está mejor conservado, hicieron una versión, esta gente que ya lo conocéis, los del Medieval Centre de Dinamarca, y le estuvieron haciendo unas pruebas disparándolo, ¿no? Por ejemplo, vamos a citar que lo tengo yo por aquí, el dato de las pruebas que hicieron, ¿no? Dice, las flechas salían con una velocidad de entre 80 y 110 metros por segundo. Se consideraba que un objetivo de altura promedio de un ser humano a una distancia de los 200 metros podía estar extremadamente jodido. Se llegaron a contabilizar velocidades de estos disparos, pues cercanas al cambio, ¿no? Salían unos 320 kilómetros por hora, o sea,
una cosa considerable. Y se probó también disparar flecha. O sea, no solo disparar flecha, sino disparar unos proyectiles sólidos que en la época gustaban bastante también, que eran como unas pelotas de plomo grandes, ¿vale? Y estas pelotas de plomo grandes, que eran el segundo tipo de munición que disparaban estos cañones, pues vieron que tenían un alcance efectivo de 620 metros, que podían llegar en alcance máximo hasta los 1200 metros, que salían de la boca del cañón a entre 130 y 155 kilómetros por hora, y probaron, obviamente, a disparar a todo tipo de blancos, tablas de madera, probaron a disparar a piedras, a ver qué es lo que pasaba, a muretes de piedra, a peleles con armaduras puestas, etc. Y era temible, o sea, era un arma que sí, servía para cargarte a una o dos personas, pero yo le aseguro que a la una o las dos personas que le daba eso, esa persona reventaba. O sea, era una... Y es que además, a lo mejor esto es una pregunta que se hacen algunos que nos están escuchando, que es, ¿y por qué iniciaron desde el principio piezas de artillería para tirar muros? Y lo usaban como antipersonal. Pues esto viene de la tradición de poliorcética que había hasta entonces. Era que la artillería era para matar gente, mientras que los arietes y demás armas eran para tirar muros. Y todavía no había cambiado la mentalidad, porque hasta entonces no había ninguna máquina bastante potente para tirar muros con facilidad. Que en esta misma época surgió el trabuco, el famoso mangonel, que ese sí podía tirar murallas, los grandes, pero eran todavía una rareza. Claro. No, y además, este tipo de arma también tiene, con lo que estás diciendo ahora, tiene también un componente psicológico. Si tú estás al lado de, y al que está al lado tuyo lo revienta un proyectil de estos, te lo piensas, ¿eh? Sí. Sí, pero además lo hacían de la siguiente manera, porque es un arma de asedio fundamentalmente. Es un arma que apuntarla era complicado, pero una vez pillabas la puntería y la dejabas en el sitio, da siempre el mismo lado. Tiras un disparo, matas al que está ahí. A ver quién es el listo que se queda en el mismo sitio. Yeah. O sea, esa zona ya no está vigilada. Eso es. Y van a esperar a que otro se ponga en medio para dispararle. Luego hay otras familias de cañones que podéis pensar que son un poquito posteriores, pero que surgen en la época, porque en el libro este que os decimos se cita que en 1337, ya en una época tan temprana, contemporánea a estos sucesos, en Italia hay un señor que encarga varias piezas y se cita, ¿no? Encarga varios garros, pero luego encarga bombardas. O sea, ya existían las protobombardas, ¿no? Las bombardas, para que os hagáis una idea, podían hacerse de bronce, pero con el tiempo, pasaron unos años, se dieron cuenta que era más económico y mejor hacerla de hierro, ¿no? Y la construcción era mucho más sencilla que hacer los garros, porque se hacían de manera muy similar a un tonel. Se hacían una serie de láminas de metal, o sea, unas láminas de considerable grosor y anchura, que estaban biseladas para que unidas entre ellas, ¿no?, hicieran esta forma circular, y luego se martilleaba en caliente esta serie de dovelas que estáis viendo, que unían el conjunto, ¿vale? Se ha dicho mucho tiempo que luego se le daba como una calda extra, y se procuraba martilleando sellar los huecos que había entre estas planchas y tal, para hacer como una especie de soldadura. Pero eso no es cierto. Simplemente uniéndolas así a compresión, en tan estrecho contacto la una con la otra, ya conseguían que el cañón estuviera prácticamente sin fuga, ¿no? Sí, es lo mismo que un barril. Un barril tú no le pones algo para que se unan las piezas, simplemente con las anillas, como esto que vemos aquí que tiene esas anillas, se queda cerrado. Y es que seguramente la idea de cerrar así vino de un barril, básicamente. Eso es, eso es. Entonces,
¿Veis que ya existen esos dos tipos de cañones? Aquí, por ejemplo, veis. Que por cierto, lo de bombarda, el nombre, hay dos teorías de dónde vienen. Una dice que es que se empezaron a usar en Lombardía y se llama lombarda y lombarda bombarda, porque sí que a veces se le llama lombarda en algunos documentos. Pero la otra teoría, que esta es la que pienso yo, es que tiraban bombas, que bomba, en esa época una bomba es algo con forma esférica. Entonces, claro, lo que tira bombas bombarda. Yo estoy más por esa, pero bueno, Sí. hay cada cual. Y entonces, con el tiempo, ¿no? El Garrosh se va quedando como una especie de protofalconete. Se va a usar como cañón antipersona y la bombarda se va a usar como cañón para batir, ¿no? Aquí ves, por ejemplo, otro ejemplo de estos de protobombarda, ¿vale? Es muy curioso, ¿no? Por ejemplo, las recetas de pólvora de la época, ¿no? La de Roger Bacon tenía un 41% de salitre, 29% de sulfuro y 30% de carbón, ¿no? Luego Pero por peso. sí. Esto va cambiando, ¿no? En 1350, Marcus Grecus da 66% de salitre, 11% de sulfuro y 22% de carbón. Y así se va manteniendo hasta que en el siglo XV ya autores como Montauban o el Duque de Borgoña te dice que lo mejor son 71% de salitre, 12% de sulfuro y 16% de carbón. Hay un problema fundamental en esta época con la artillería, que es la que lastra el desarrollo de la artillería hasta finales del siglo XIV y principios del siglo XV, que es que el salitre era extraordinariamente caro y extraordinariamente difícil de conseguir. La gran mayoría del salitre, no os riáis, esto es cierto, que se consumía en Europa para este tipo de cosas, lo importaban de la India, ¿no? Pero claro, te tenía que venir a través de tus enemigos musulmanes, ¿no? Con lo cual venía encarecido, ¿no? Solución. Pues a finales del siglo XIV empezaron a hacer lo que se llamaba en Europa las granjas de salitre. Eran lugares donde de manera industrial y con una serie de componentes animales, vegetales que se obtenían con alquimia, barra química, etcétera, se obtenía este salitre utilizando para ello varias reacciones químicas con cal, con orina, con desechos animales, etcétera, y se procesaba en una especie de protofábricas, que esto es muy curioso, se conserva incluso, no sé si lo tenía yo por ahí, creo que no, se conserva una iluminación que se ven unos pisones, están en la pared, y hay como cuatro o cinco personas con unos pisones, y hay un señor en la pared con una vara, y se ve un reloj de estos de arena en la pared, porque se tenía que supervisar que el ritmo de machacar con el pisón los componentes para crear la mezcla de la que salía el salitre, se tenía que vigilar en una especie de proceso casi industrial. ¿Qué pasa con eso? Que hace que el salitre sea bastante más barato, progresivamente más barato, se produce en Europa en cantidades, con lo cual se corresponde con ese último cuarto del siglo XIV y principios del XVI, en el que la artillería va a tener un desarrollo brutal, se va a multiplicar y va a tener esa gran importancia. ¿Por qué? Porque ya sabían y conocían cómo hacer bombardas en 1330-1340 lo suficientemente grandes como para cargarse una muralla. Sí. Pero la cuestión estaba que en la época de la batalla de Sluis, disparar tres veces un garros era algo para ricos.
porque la pólvora costaba mucho. Disparar una bombarda 50 veces en un asedio a finales del siglo XIV seguía siendo para ricos, pero los ricos ahora podían permitírselo. Y a mediados de siglo no podías disparar una bombarda más de una vez o dos veces, porque eso gastaba kilos de pólvora. Gastaba muchos kilos de pólvora cada vez que se disparaba. Y claro, si estamos hablando que disparar 52 gramos de pólvora para un garros ya era complicadete para los bolsillos, disparar 2-3 kilos de pólvora para una bombarda pequeña, ya tal, ¿no? Eso ya era harina de otro costal, ¿no? Y además, seguramente la proporción de salitre fue cambiando, no solo porque se dieron cuenta de que era mejor, sino porque había más salitre. Es decir, dije compensar la falta de salitre, pues le meto más carbón, que no es tan eficaz, porque hay que saber una cosa, que es que según para lo que quieras, la pólvora tiene que haber una cantidad de salitre y de carbón distinta. Normalmente, cuanto más salitre le pones, la combustión es más rápida y por lo tanto el disparo es más potente. Necesitas un cañón más potente que la aguante. Y si le metes más carbón, la combustión es más lenta y por lo tanto Claro. es una explosión que puede llegar a ser bastante potente, pero más continuada en el tiempo. Que es, por ejemplo, la que usaba para las armas de fuego más pequeñas, de tipo arcabuz y mosquete posteriormente. Pero eso, como digo, se fue investigando. ¿Por qué en Italia, por ejemplo, hay un desarrollo tan grande en esta época de este tipo de cosas? Porque uno de los componentes, que lo citaba mal antes, internacionalmente se le conoce por ese nombre, pero aquí en España lo llamamos azufre de toda la puñetera vida. Pues el azufre, como en Italia hay sitios como el Etna, ¿vale? En el que hay azufre ahí, hay minas de azufre y usted lo puede sacar con total fa facilidad. Pues a la hora de hacer estas probatas con este tipo de artillería nueva, pues en Italia tenían dos factores fundamentales. Lo que venía de Extremo Oriente, el salitre que venía de Extremo Oriente, le entraba por sus puertos. Le entraba por Génova, le entraba por Venecia, etc. Tenían el azufre local y el carbón, pues también lo podían sacar ellos perfectamente. Entonces, bueno, fue uno de los núcleos fundamentales, ¿no? He explicado esto para que sepáis que la batalla de Sluis. Hubo unos poquitos naves que tenían artillería, ¿vale? Entre ellas algunas de las cocas del rey de Inglaterra, las tres que habíamos comentado antes que habían capturado los franceses, para que sepáis, bueno, cómo demonios era la artillería, ¿no? Y cómo, qué papel podía tener en una batalla de la época, ¿no? Y ya vamos al combate propiamente dicho. Cuando se va acercando a la costa, se va quedando unos días antes, como veis aquí, entre la noche del 23 al 24 de junio de 1340, y va a mandar por tierra, por esta lengua de tierra que veis, va a mandar unos caballeros, Enrique III, que le van a decir que la flota francesa está esperando en la rada del puerto. De hecho, se habían colocado en una disposición que no era infrecuente en la época, intentando hacer una línea en un paso estrecho, cerrándolo. Eran dos líneas de buques, ¿no? Tengo por aquí los datos, tenían 6 galeras, 22 barcazas a remo, 7 cocas de guerra y 167 mercantes. En la flota francesa había 19.000 marinos y milicianos, ¿no? Marinos que podían coger un hacha o gente, pues simplemente, en fin, que no tenía demasiada armadura, como mucho, pues le daban un gambesón, un casco y tal, le daban un hacha, una maza, una lanza y tal, y ala, y con eso pa'lante, ¿no? Y lo que tenían poco en comparación con los ingleses. Eran tropas, digamos, más profesionales. Tenían 500 ballesteros, genoveses sobre todo, y hombres de armas, digamos, lo que es infantería pesada en este caso, pues tenían 150.
Por la parte inglesa, como digo, lo que pasa es que era una flota de invasión, ¿no? Y como era una flota de invasión, pues era un número significativo de tropas embarcadas. Tenían unos 150 buques, muchas cocas de guerra, muchos mercantes militarizados de los que hemos citado antes, que se les pusieron estos castillos de proa y de popa, que fueron tan fundamentales en este combate. Tienes 1.300 hombres de armas, o sea, tienen como 10 veces más hombres de armas que los franceses. Tienes 1.000 arqueros. Ojo, cuidado, porque habéis visto antes la desproporcionalidad, ¿no? En Katsan, que era un desembarco de Chichinabo, había 2.000. Y aquí, que es una gran batalla, hay solo 1.000, ¿no? Para que veáis que a veces los recursos militares se usan de una forma muy extraña, ¿no? Y una cantidad sin determinar de marinos y de milicianos, ¿no? Los del Consejo de Enrique III, donde estaban el Earl de Northampton, el de Huntington, estaba, como citaba antes, Sir Robert Morley, Sir Reginald Cobham, o otros caballeros como Sir John Chandos. Hablan con el rey y le dicen: vamos a evitar el combate, porque quiero que me veáis la cara cuando digo esto. Esta flota era en principio una flota de transporte, porque iba con él la corte de la reina, con las damas de la reina. Estaban en los buques. Pero Enrique III se viene muy arriba porque le informan que la disposición de los buques franceses durante los días anteriores, sí, habían hecho una cosa que no es ni mucho menos una tontería, se hacía en la e época, que es que se habían puesto pasarelas, ¿no?, entre un buque y el otro, formando líneas que estaban unidas entre sí. Esto lo habían hecho intentando taponar uno de los estrechamientos de esta rada para que los ingleses no pudieran pasar, ¿vale? ¿Qué pasaba? Que esto es el estuario de un río, el río Zuin, que tiene una corriente. Esa corriente empujó durante la noche a la flota francesa y la desorganizó y la apartó de donde estaba. Y aquí depende de la fuente que usted consulte, o los franceses estaban en esa posición extraña y con los buques un poco apelotonados los unos con los otros, o lo que hicieron fue quitaron las pasarelas e intentaron volver a la posición inicial. Y en ese momento crítico es cuando Enrique III ataca, ¿vale? Porque están los franceses francamente desorganizados. Esto os sonará, esto es la batalla de Trafalgar 2.0, ¿no? Pero sin buques ni nada. La línea desorganizada y los ingleses haciendo lo mismo, atacando prácticamente en columna hacia uno de los sectores del frente, que en este caso fue el flanco izquierdo. ¿Por qué atacaron el flanco izquierdo? Según se cu cuenta la leyenda, porque vio que en la línea, que había dos líneas, la primera línea, que es donde estaba la mayoría de los buques franceses, a la izquierda, estaban los buques que le habían capturado en Arnemuiden, sus barcos, ¿no? Que estaban bajo el mando de los almirantes franceses, como sabéis, Quieret y Beauchet. Y entonces dice: pues voy a atacar por ahí. ¿Qué pasa cuando ganan la superioridad lo local? Bueno, pues ahora vamos a explicarlo. Muy importante, la disposición de los buques de Enrique, para que veáis que muchas veces se ha dicho, esto es como una batalla campal, pero en el mar, etc. La hacía de la siguiente manera, imitando la disposición de cómo se organizaban en una batalla campal los ejércitos ingleses. Ponía un barco en el centro que estaba cargado de hombres de armas, que sería, digamos, la potencia de choque, flanqueado en la misma línea
por otros dos buques, a izquierda, una a izquierda y otro a derecha, donde había una mayor proporción de arqueros, que lo que buscaban era ofrecer fuego de flanqueo sobre las tropas del centro que iban a desembarcar, ¿vale? Entonces, para que esto no se vuelva un rollazo soltado por yo mismo y vosotros mirando, ¿qué pasó en esta batalla? Porque vosotros habéis leído también sobre ella. Juan, que tú leíste más de la batalla que Felipe. Bueno, pues el tema de Sluis, si no me equivoco, pues primero decir que los franceses organizaron su línea principal de batalla atándolos con cuerdas, aunque hay opiniones contrarias y tal, porque parece tal, pero la idea que tenían parece ser era unir todos los barcos con cuerdas para que fuera una sola línea y se apoyaran mutuamente en el abordaje. Problema, que la maniobrabilidad es nula. ¿Qué ocurrió? Pues que, como dicen en inglés, eran sitting ducks. Sí. Así que los ingleses fueron directos a ellos y, aunque al principio les costó bastante, de hecho les costó muchísimas bajas empezar a tomar barcos franceses. De hecho, como dijiste al principio, fue una de las batallas más cruentas de la Guerra de los 100 Años. Pues empezaron a tomar barcos y los refuerzos genoveses y castellanos, que estaban formados por galeras mucho más móviles y que pueden haber flanqueado más fácilmente la flota inglesa, pues cuando vieron que la cosa se torcía, se largaron de allí, en resumidas cuentas. Sí, y Porque después, a ver, una de las cosas que implica esta batalla es, que hablamos varias veces, es el comando, ¿no? En este caso, Enrique III, él mismo, o por alguien, incluido, pero bueno, más parece que por él, dio una oportunidad, ¿no? Se aprovechó de una oportunidad que podía haber salido bien o podía haber salido mal. En este caso, salió bien para los ingleses. Y también la importancia de tener un comandante que se adapte a las circunstancias, que no tenga un guión establecido. Y por eso muchas veces esta derrota francesa, los propios franceses la atribuyen a la parsimonia general causada en esta época de, aunque han tenido historia los franceses y han tenido buenos combates, en general el partido, o sea, hacemos un símil, el partido va para el lado inglés y muchas veces porque los ingleses tenían este comando que era más atrevido que los franceses y esta batalla naval también es aprovechar un poco la oportunidad que te da del desbarajuste que te da el enemigo, ¿no? Cosa que, por ejemplo, si extrapolamos un poco al siglo XVI, fue no, la que no tuvo el duque de Medina Sidonia cuando pasaba con la flota cerca de Southampton y no aprovechó la marea alta, ¿no? Así es. Bueno, algunos datos de este de esta batalla para que veáis que no es una batalla que durara 5 minutos, que fuera una cosa rápida, o que fuera como se ha calificado en muchas ocasiones, una especie de pan comido, ¿no? Las bajas por ambos bandos fueron significativas. Estuvieron todo el día peleando. Esto fue un poco como el Lepanto. Había buques que se capturaban, se volvían a perder, volvían a contraatacarse, se creaban cuellos de botella. Una de las factores limitantes más importantes que explica la derrota francesa era que en las bordas de los buques no podían combatir más de X número de hombres. Entonces, el frente de combate que los ingleses deciden estrechar en el flanco izquierdo hace que se vaya creando como una zona de aniquilamiento, ¿vale? Que las tablazones de esos buques pues se tuvieron que llenar de sangre de cadáver a unos niveles impresionantes, porque iban muriendo franceses, iban llegando más franceses de los barcos que estaban por detrás, se unían al combate, los ingleses perdían gente. Se dispararon muchísimas flechas, los ballesteros disparando por su lado. A Eduardo III, de hecho, le dio una saeta en la pantorrilla. O sea, estaba ahí en el fregado, estaba exponiéndose en el combate.
Los principales comandantes estaban ahí al pie del cañón. De hecho, se dice que a Hughes Quered no se sabe muy bien si murió durante el combate o estaba muy mal herido. Le dieron varias veces. Y cuando estábamos así muy mal, Enrique III, que es donde las dan, las toman, como los franceses no habían tenido piedad en otros combates. Aquí una de las cosas que pasó y por la cual huyeron los de la segunda línea, también porque, según dicen algunas fuentes, atacaron algunos buques flamencos por la retaguardia, que se unieron a la fiesta, fue porque vieron que esto era una masacre, que no tenía demasiado sentido, porque no podían maniobrar bien. Las galeras podían haber participado, las de la segunda fila, y haber intentado flanquear a los ingleses, pero la carnicería fue de tal magnitud que, como digo, no había ánimo ninguno de tomar prisionero. A Quered, al parecer, está mal herido, lo vio el rey Eduardo y le dijeron que lo tiren. Y lo tiraron al mar con la armadura. Sí. ¿Y vas a decir, Juan? Sí, pues que también otro factor muy importante de la victoria inglesa es lo que hablamos antes de la mejor calidad de las tropas. Si hacen, como dices, un cuello de botella, pues gana el que mejor tropas tiene, porque no puedes aprovechar tu mayor número aunque sea más mala. Entonces, tienes un montón de tíos con arneses pegando hachazos, mientras tiene gente pues peor equipada, que por cada un inglés que maten van a caer 6 o 7, mínimo. Sí, eso es muy, muy importante en esta talla, la correlación de fuerzas que dijiste anteriormente, ¿no? Y también a lo mejor que tiene en relación con lo que comentabas, ¿no? De digamos, la venganza, ¿no? Por lo ocurrido anteriormente, pero si te das cuenta, también es una venganza hecha contra gente de estatus bajo, ¿no? De la sociedad. Porque las crónicas francesas después y la literatura narrativa francesa medieval, esta batalla como que pasa un poco de largo, aparte de la derrota, lógicamente, de nadie le gusta hablar de las derrotas, excepto que eres español, que solo vas a hablar de derrota. Sí. También es porque en el ideario de guerra francés que está capitalizado totalmente por el ideario de caballería, de la caballería, de la nobleza, no dejaron de morir gentes de bajo estatus y que ellos realmente estaban esperando el combate terrestre. Y el reflejo de la batalla también es un poco, también es lo que decía Juan, ¿no? Cuando tienes un ejército preparado, los arqueros en los castillos tendrían una posición de tiro espectacular. Cuando tienes a tu infantería pesada con el equipo pesado o mejor equipado que el enemigo, con experiencia o con más duchos en el arte de la guerra, al final lo que haces es la carnicería que pasó. Efectivamente. De hecho, Bechut va a sobrevivir, ¿vale? No, frente, bueno, a otros caballeros franceses y tripulantes franceses. Y se rindieron, ¿no? Al final de ese largo día, se rindieron. Él se quiso rendir muy caballerosamente. De hecho, quiso entregar sus armas al rey Eduardo, ¿no? Y él, recordando lo que había hecho con su capitán, al que no le quiso dar cuartel, pues mandó que le ahorcaran. Lo ahorcaron ahí mismo. Había un cronista que dijo que las aguas se llenaron de cadáveres flotando, que los peces se debieron poner bien gordos. De hecho, la derrota, para que veas, fue de tal magnitud que cuenta la leyenda que en la corte del rey Felipe VI de Francia, nadie le quiere informar de este hecho con plenitud de detalles, se lo maquillaban, ¿no?
Y el primero que se lo dijo así con cierta propiedad fue el bufón de su corte, ¿no? Que ya sabes que tenían la facultad de poder decir cosas así más malsonantes o de reírse o de cagarse en todo y tal. Y no se les tenía muy en cuenta, ¿no? Y cuando le preguntaron sobre la batalla, este hombre dijo: nuestros caballeros indudablemente son más valientes que los ingleses. Y dijo el rey de Francia: ¿y eso por qué? Dice: porque han tenido el atrevimiento de tirarse al mar con la armadura puesta, cuando sabe todo el mundo que si pasa eso, te hunden, ¿no? Y de esa forma tan graciosa es como se enteró el rey de Francia del desastre que había sucedido. Entonces, hay un segundo Southampton. Southampton para los ingleses fue como: oh, Dios mío, nos atacan, ¿no? Y fue cuando el rey inglés desembarca con todas estas tropas, después de haber ganado esta batalla naval, y desembarca y va pasando por algunas de las grandes ciudades de Flandes, ¿no? Y los franceses se acojonan bastante. Y los flamencos de la zona también es un revulsivo, porque hasta entonces sí había estado Eduardo por allí, pero había estado, digamos, en una posición de inferioridad frente a sus aliados flamencos, ¿no? Los aliados flamencos le habían dado la gran mayoría de las tropas, y él simplemente, pues con un pequeño núcleo de tropas inglesas, había estado por allí haciendo cosas, ¿no? Ahora es él el que se va a presentar con un gran ejército inglés, y claro, los flamencos se ponen muy amables, ¿no? Se ponen amables excesivamente porque dicen: uy, esto puede ser algo, ¿no? Curiosamente, esto termina siendo una campaña, que es la campaña de 1340, en el que él va a querer plantear otro asedio, ¿no? Va a hacer otra cabalgada y va a querer plantear otro asedio a una plaza fuerte, que en este caso es Tournai. Consigue durante un tiempo hacer un asedio propiamente dicho, y mientras tanto, ya conocéis a este personaje, Roberto de Artois, uno de los grandes instigadores de la guerra. Le dan el mando de un ejército, que en este caso Enrique se reserva, digamos, el núcleo inglés, y a él le da hasta 15.000, no se sabe muy bien si eran 10.000 o 15.000, tropas flamencas aliadas, que sobre todo eran de infantería, unos 1.000 arqueros ingleses, ¿no? Porque, spoiler, ya una vez creada la ruta, habiéndose ganado la superioridad desde Sluis, se van desembarcando más hombres. Y un número indeterminado de hombres de armas, ¿no? Porque tiene caballería, pero no mucha. Va avanzando hacia el sur, y los franceses, muy asustados, pues manda el rey, que habéis visto que en la marca norte había varios personajes, entre ellos el conde de Armagnac con sus tropas, y había otro personaje que era el duque de Borgoña, o Don Cuarto, y rápidamente, con una fuerza de caballería, sobre todo eran hombres de armas, que son 3.000, les dicen que vayan a la plaza de Saint-Omer, que tenía una fortificación ciertamente notable, e intentando prevenir el tema que pasaba en las cabalgadas, de que si la guarnición de Saint-Omer era muy chiquitita, Roberto de Artois simplemente le sobrepasara con facilidad y se quedara con esta importante plaza fuerte. Ellos van con mucha rapidez, refuerzan la plaza fuerte antes ni siquiera de que Roberto de Artois se entere, y de hecho se dedicaron a quemar todo esto que estáis viendo aquí, que son los típicos suburbios que hay fuera de extramuros, ¿no? ¿Por qué los queman? Porque en caso de un asedio es importante que no existan esas construcciones pegadas a las murallas, porque favorecen que las tropas del contrario se puedan acercar con más facilidad a la muralla
teniendo una protección, ¿no? Así que estos les puedan disparar. Sí, que básicamente es usar esas casas como torres para atacar la muralla como mínimo. Eso es. Entonces, bueno, en pleno acto de hacer eso, llega el ejército de Roberto de Artois y ve que está pasando eso y se viene muy arriba, ¿no? Como se dice ahora, dice, uy, que estos están haciendo todo lo posible para que no capture la ciudad. Como hay tropas y las estoy viendo que las tengo de delante, pues las voy a desafiar, ¿no? Entonces pone su ejército en campo abierto delante de la fortaleza. Y para que os fijéis que él ya conocía la forma de obrar de los ingleses, pone esta serie de estacadas y de fortificaciones, digamos, hechas ex proceso, simplemente cavando un poco, poniendo estas estacas, etcétera, para crear una línea que defienda el frente y sobre todo los flancos donde se van a situar a estas fuerzas de arqueros, ¿no? Y para que veáis la disposición que él pone, en su flanco izquierdo está la infantería que aportaban los de Ypres, festoneados por arqueros. En el centro, la fuerza principal con infantería de la zona de Verne y de Verges. A la derecha, la infantería de Brujas. Él estaba en una segunda reserva. Y por detrás, a cierta distancia, en el campamento, había otra tropa flamenca que estaba protegiendo el campamento. Y como digo, tanto en el flanco izquierdo como en el derecho, pero tirando más hacia el centro, estaban los arqueros, ¿no? ¿Qué pasa? Que no se espera que los franceses van a hacer lo que van a hacer, ¿no? Porque tanto el duque de Borgoña como el conde de Armagnac lo que hacen es, en un primer momento, es, bueno, pues que se partan los cuernos porque no les vemos que lleven máquinas de asedio y si quieren asaltar el muro, pues que la asalten, que estamos aquí nosotros por detrás, ¿no? Pero como decía José Luis, hay un factor. Y es que parte digamos, de la caballería francesa y de la nobleza francesa estaba deseando el choque, ¿no? Ya le habían cogido el gustito en Palencin, ¿no? Y creían bueno, que con facilidad, pues haciendo unas cargas, pues iban a poder terminar con esta gente, ¿no? Atacan en primer lugar, y un poco así sin pretenderlo, parte de los caballeros que había en el flanco izquierdo inglés, derecho francés, que se desgajan, ¿no? Y atacan a los de Ypres. ¿Qué pasa? Que ellos están bien atrincherados, tienen algunos arqueros por allí que van disparando. Rechazan la carga de caballería, pero claro, ellos en ese momento, y porque ese día en la zona se ve que había una intensa niebla, que es uno de los factores de esta batalla, no ven más tropas francesas y dice: ah, esto ya está ganado. Entonces, los de Ypres, imprudentemente, sobrepasan las defensas que habían creado y se ponen a pelearse cuerpo a cuerpo con los caballeros franceses que van en retirada. Mientras tanto, por el centro, desde otra de las puertas de la ciudad, había salido el duque de Borgoña, Eudes, y había atacado el centro inglés. Y ahí le recibió Roberto de Artois con la mayoría de los arqueros que se habían quedado. Ellos no habían avanzado imprudentemente. Y se produjo un choque que os podéis imaginar que es como una especie de mini Crécy, ¿no? Les van haciendo papilla, no pueden superar esa línea de fortificaciones. Y lo que hace es que se retira, ¿no? Entonces, desde la perspectiva de Roberto de Artois, él estaba ganando la batalla, ¿vale?
Entonces avanza mientras el duque de Borgoña se vuelve a meter en la ciudad y valientemente la guarnición de la ciudad se adelanta, protege la muralla, cierra el rastrillo, le impide el paso, ¿vale? ¿Qué pasa? Que la niebla es tan intensa que no está viendo un pepino y no ve que el conde de Armagnac lo que había hecho por su parte era para reforzar a los caballeros que estaban siendo atacados por la infantería de Ypres, pues sale con toda su gente. Sale con toda su gente y ataca ese flanco. Pone en fuga a la gente de Ypres, los que se habían quedado por allí en la línea, que sobre todo era gente de Brujas, se quiere unir al combate, pero se provoca uno de esos grandes caos en los que los de Ypres ya no tenían una formación sólida, se van retirando, iban muy en desbandada, y ellos se van sumando a esa desbandada, porque ya llega un momento que no saben qué está pasando en las murallas de la ciudad, se ven solos, se ven atacados por la caballería, y dicen, pues vámonos, ¿no? De hecho, los franceses van a atacar el campamento, lo van a capturar, la guardia del campamento también huye, y hay un momento extraño en el que Roberto de Artois está delante de las fortificaciones, ha tenido algunas bajas del combate contra los franceses, tampoco excesivas, pero no sabe que ya no tiene flanco izquierdo y que ya no tiene flanco derecho y que ya no tiene reserva, ¿no? Que tiene el centro pelado y mondado. Se ha quedado más solo que la una. Y de hecho, bueno, vienen mensajeros y le informan de ello. Le dice, oiga, que esto ha sido un desastre. Y él, pues, muy prudentemente, lo que decide con el resto de las tropas es que se retira. Se retira hacia Tournai. Los franceses no le persiguen porque estaban muy entretenidos saqueando el campamento que había dejado él, con lo cual pierde gran parte de los bagajes, etcétera. De hecho, cuando llegan a Tournai y se encuentran con el rey inglés, este les mira y dice, venís en un estado ciertamente lamentable, ¿no? Y entonces imagino que dijeron como Francisco I de Francia, ¿no? Hemos perdido todo excepto el honor, ¿no? Que no se ha perdido, ¿no? En esta batalla de Saint-Omer, para que veáis que fue una victoria notable francesa después del desastre de Sluis, que no todo fueron aquí un paseo militar inglés en el que iban ganando todas las batallas, pues de los aliados flamencos, sobre todo, murieron hasta 8.000 hombres, ¿eh? De estos 12.000 que él llevaba, de los 12.000, 15.000. Y los franceses también tienen bajas por los ataques que han acometido antes, pero como la gran mayoría de bajas en esta batalla se desarrollaban tanto al principio como al final de las mismas, pues bueno, es una victoria, ¿no? Porque es un saldo neto a favor de los franceses. Y de hecho, pues bueno, va a suceder lo que ha explicado antes José Luis, que si quieres clarificarlo un poco más, que es que Felipe VI se va a presentar ante Tournai con un gran ejército. Parece que va a haber esa gran batalla campal que todo el mundo está esperando, pero al final no, ¿no? Sí, debido a estas circunstancias que hemos estado hablando ahora, se produce el rey francés es acusado, Felipe VI, es acusado en su propia corte de no tener ardor guerrero, vamos a decirlo así, y vuelve a alistar un nuevo ejército numeroso y avanza. Se sitúa en una de las colinas, una colina, y esto lo va a repetir posteriormente en otro asedio que seguramente hablaremos, que hace lo mismo. Por eso este bagaje del rey es bastante discutible, ¿no? Sí. Se sitúa, espera con
espera allí con su ejército, todo parece que, es, que va a haber una nueva batalla, va a haber una, bueno, la primera gran batalla campal, gran batalla, vamos a hablar, una gran batalla campal en la guerra, pero dentro de esta política de prudencia, que utiliza, vamos a hablar de prudencia, porque también puede ser prudencia, del rey francés, tras estar esperando un tiempo y ver la situación, decide retirarse porque considera que estos acontecimientos que han pasado en el continente lo que van a hacer es desgastar lo que hablábamos al principio, ¿no? Desgastar el poder económico del rey de Francia, del rey de Inglaterra, y lo que le va a permitir una victoria en la guerra, creyendo que una victoria más pronto que tarde en la guerra, no por las luchas en el campo de batalla, sino por un problema financiero y económico de su adversario, ¿no? Esta actitud de Felipe VI, como ya dije hace un poquito, también se lo vamos a ver en más adelante, y realmente es un poco a diferencia del rey inglés, ¿no? Que es como más vigoroso, o simplemente no tenemos que dar tanto objetivo y tiene una capacidad militar mayor que Francia. De hecho, como hemos citado antes, el Papa va a mediar en este. Sí, el Papa Clemente VI va a mediar en esta retirada también del rey de Francia. Porque les convence de que le convence, convence también a los dos posteriormente, a los dos reyes, años posteriores también, para una tregua, porque para que no haya, bueno, más derramamiento de sangre, que entonces, bueno, el rey francés, digamos, que es el que coge el guante más, pero también con una estrategia, ¿no? Una estrategia de demorar el tiempo, de alargar la campaña y desgastar al. Pues como veis, son unos cuatro primeros años de la guerra muy movidos. Se hace una tregua que se llama la tregua de Splechin, en la que, entre otras disposiciones, se dice que, pues, que en los siguientes 9 meses, pues ninguna de las dos partes se puede atacar, ¿no? ¿Qué pasa? Que, bueno, spoiler, los ingleses van a romper ese compromiso de manera indirecta, metiéndose en la guerra de sucesión bretona al año siguiente, en 1341, ¿no? Pero bueno, como veis, pasaron muchas cosas y muy interesantes para que todo esto se resuma en una nota a pie de página, cuando se hace un esquema muy resumido de la guerra de los 100 años, y se dice que al principio de la guerra, pues bueno, sucedió la batalla de Sluis, y que fue una paliza que le pegaron a los franceses, y ya está, que no pasó nada más. Hemos visto que... Sí, no, eso, al final es eso. Si hacemos una encuesta, vamos a decir, gente que conoce un poco la guerra, o se interesa por ella, y el bagaje inicial es que esta primera etapa, hasta ya el conflicto dinástico de Bretaña, es de que el rey inglés las armas inglesas y sus aliados salen victoriosos ante las francesas. Y también en este periodo, y después ya cuando nos metamos en el asunto de Bretaña, vamos a ver cómo también estas alianzas también van cambiando, porque vamos a ver cómo aliados a más fieles, muy fieles, de un bando se cambian a otro. Juan, ¿a ti no te parece, como a mí, que hay una especie de chauvinismo y mala interpretación de este primer periodo de la guerra? Porque sí que es verdad que Sluis es importante y bueno, va a quitar un poco la superioridad del Canal de la Mancha, donde unos años posteriores, que va a ser contestada luego, ¿eh? Que luego los franceses van a hacer de la suya prácticamente cuando les dé la gana, porque se está invisibilizando otras cosas, ¿no? Se toman las islas del canal, aunque sea temporalmente,
Hay Sí, una. vamos. Sí. Es que al final ganan la batalla, pero en cuanto a la campaña en sí, han sacado más ganancias los franceses esta primera etapa, estratégicamente. Eso es. Le han quitado parte de la Guyena, les han desafiado en sus propias costas, se han quedado con alguna de las islas y algunos de los castillos los van a mantener durante varios años. Han ganado un par de batallas campales. Y de hecho, en ese aspecto, no solo pasan esta primera fase, luego veremos más fases que los ingleses ganan las grandes batallas y tal, pero luego no consiguen nada en el corto medio plazo, por lo menos. Eso pasa bastante. Pero claro, la batalla es lo que sale más a relucir siempre, lo que más viste, lo que da brillantitos, entonces, pues, Sí, digamos que supongo que por sale, eso es más importancia. sí. Tapa todo lo demás. Eso Razón es. o sin razón o qué tal, pero realmente esa debacle, esa derrota, por todo por lo que significa la derrota, no por las consecuencias en las guerras estratégicas o tácticas, ¿no? Lo que es ese día marca, digamos, estos primeros años de la guerra y después, bueno, lo que hablábamos anteriormente. También hay nosotros mismos, nos vamos haciendo una. Si no te metes muy de lleno en el conocimiento de la guerra en sí, al final te vas quedando con las cosas puntuales, que es lo normal, ¿no? Después, si profundizas y empiezas a analizar, ¿no? Y tienes espíritu crítico y analizas. Pero en un primer momento, cuando te apoyas a una persona, te vienen y una batalla con. Ya estás, que también lo hablábamos, ¿no? Los objetivos de carnicería, etcétera, etcétera. Todo lo demás queda como impregnado en un segundo plano, ¿no? Sí, pero bueno, a mí no me parece justo en el sentido de que los hombres de aquella época, todas estas cuestiones puntuales y tal de cosas que van pasando, como dice Juan, en el corto plazo, las tenían muy en cuenta también. Y si hay una tregua en 1340, es una tregua porque Enrique III ve que a pesar de que ha ganado esta batalla naval, no las tiene todas consigo. Y que se ha repetido el mismo escenario del año 39, en el que él ha querido tomar una ciudad, no ha podido tomarla, el ejército francés está muy cerca, el ejército francés, mientras se acercaba, ha arrancado alguna victoria hacia un ejército que el rey inglés tenía en segundo plano, y hay como esa especie de prudencia, ¿no? Para evitar la batalla campal grande, ¿no? Un poco spoiler, en el próximo episodio nos meteremos con eso, ¿no? Con la primera, digamos, batalla campal más conocida, una de las más citadas, que es la de Crécy, de 1346. Obviamente pasaron mucho entre el año 41 y 46, os lo resumiremos así un poco para que no quede descontextualizado. Y nos parece que nos teletransportemos, ¿no? a la batalla de Crécy. Pero como estáis viendo, en este primer periodo de la guerra, no parece que los franceses estén perdiendo a lo bestia, ¿no? O sea, tienen No, sus reveses, los ingleses también. Lo que pasaba con este tipo de flotas, como ya lo veremos, es que se van a recuperar. Y de hecho, una década, 2 décadas después, los franceses van a estar lo suficientemente recuperados en el tema naval como para volver a desafiar las costas inglesas. es que hablar de las flotas en esa época especialmente eran de muy fácil recuperación, porque como te basabas en buques civiles y los civiles tienen que seguir comerciando, pues requisaba los que te daba la gana por otra y ya está, no hay más. Sí. Y después antes de el próximo programa, antes de Crécy, lo que hablabas ahora del contexto bélico de antes de Crécy, hay unos hechos que se van a repetir, una estrategia inglesa que ya se ha hablado un poquito de ella, ¿no? Que son las famosas cabalgadas de alto espectro en el territorio, francés, que devastan. Y vamos a ver cómo es que llegamos otra vez al mito este, ¿no?
que no se sabe que si es personaje real, mito, leyenda, ¿no? Que sí. Es, si te das cuenta, lo encontramos en las Termópilas, el pastor, no, el espartano, es decir, pastor, el sí. Espartano tal, que indica a los persas el camino tal. En las Navas de Tolosa tenemos el pastor que indica a los cristianos cómo pasar tal. Y aquí vamos a encontrar un personaje, que bueno, lo dicen que es un noble inglés, no, perdón, un noble francés que está salvando inglés, que le abre las puertas a los ingleses de Normandía, ¿no? Para las primeras, grandes cabalgadas de esa Normandía. Incluso si te pones a mirar el itinerario y la trayectoria, o sea, de esas cabalgadas, te llegas a pensar si alguien, Eisenhower, o alguien de su estado mayor, era un erudito en la Guerra de los 100 Años. Porque vamos a encontrar muchas similitudes con el avance aliado en la Segunda Guerra Mundial. Claro, porque a fin de cuentas, los pasajes, digamos, naturales... La geografía. Efectivamente, sí. La geografía es la geografía, y si usted quiere entrar hacia el interior de Francia desde la fachada atlántica, hay una serie de pasos naturales que se pueden ir tomando, ¿no? Y también con los mismos limitantes, ¿no? Con el tema de tiene que asegurarse usted un gran puerto en la zona para poder pasar los suministros y los hombres, etcétera. Calais, ¿no? Ya lo citaremos. Calais fue una cosa que para el rey de Inglaterra le vino muy bien, para los franceses muy mal, porque los franceses, aunque intentaron hacer un golpe de mano así para volver a retomarla, que es esto que tú citas, que va a decir como unas traiciones y unas cosas ahí extrañas, que es muy interesante, a los franceses sabemos que les pesó muchísimo. Fue una plaza fuerte que la tomaron los ingleses en la campaña esta de Eduardo III, la de Crecy, y que ya no recuperaron. Ya no recuperaron hasta, de hecho, 100 años después de que terminara la última batalla de la Guerra de los 100 Años. Ya en época de, digamos, de la Edad Moderna, ¿no? Hasta 1558. Y de hecho, bueno, fijaos cómo era el espíritu de las cosas, que cuando cayó la Plaza Fuerte en 1558, la reina María, la Bloody Mary, dijo: en mi corazón llevaré escrito siempre Calais, ¿no? Y los franceses, cuando tomaron la plaza, crearon una división administrativa de la zona de Calais que se llama País Reconquis, o sea, país reconquistado, porque era como la última mancha que tenían de este periodo. Bueno, pues, burlando, hemos llegado así al final, hemos cubierto así un poco de ese periodo. No sé si queréis hacer un resumen o hacer una valoración final de esto que hemos visto. Pues, no sé, para mí la valoración principal es que la campaña inicial fue más neutra de lo que parece, no es un paseo militar en ningún momento, que no sé, que aunque los ingleses consiguen cierto avance, pero todavía no hay nada que podamos decir decisivo, y que los ingleses echan mucha propaganda encima. Esa es mi conclusión. Y a lo que podemos añadir es que vamos viendo una subida de la escalada militar, ya con, en esos primeros años, ya con acciones que muy, muy crueles o incluso para los estándares de la guerra en la época. Y cómo este conflicto ya empieza desde el primer momento a influir, o está influido también
por acontecimientos que ocurren en otros reinos de Europa o en los territorios de Europa, y cómo cada continente va utilizando a su conveniencia una serie de aliados y problemas que pueden surgir en otros reinos para su beneficio y sobre todo para obtener una posición de ventaja sobre su contrincante, ¿no? Como decía anteriormente, a mí me recuerda mucho la Guerra Fría, ¿no? Pues bueno, en el próximo programa, esperando que os haya gustado este, trataremos Crecy, ¿no? Uno de esos grandes choques. Dedicaremos un poco más de tiempo a explicaros todo el tema de los arqueros, que eran los arqueros de tiro largo estos, cómo se reclutaban, qué armamento tenían. Describiremos un poco más la batalla así en profundidad. También la campaña, porque el día de la batalla ha sido sobreexplicado durante mucho tiempo. Pero a ustedes no les sonará tanto, pues todo lo que ocurrió los días anteriores y los días posteriores, que fueron acontecimientos muy importantes que marcaron el porqué, ¿no? El porqué de esa gran batalla, por qué sucedieron las cosas como sucedieron y por qué las implicaciones del fin de ese primer gran periodo, ¿no? Que va a terminar por una sorpresa, spoiler, ¿no? Después de que termine esa gran batalla y que parezca que las cosas se están encauzando de cara a los ingleses, va a llegar un agente que es totalmente neutral, que es la peste. La peste de 1348, que va a tener una incidencia que va a durar bastantes años, y prácticamente hasta ya la década de 1350 no se reanuda de nuevo la guerra en una nueva fase, digamos, a escala más grande, ¿no? Ya sabéis, por periodización tenéis este primer periodo de guerra del 37 hasta el 40 con la tregua de Schlesien, luego desde el 41 hasta el 45 esta guerra intermitente en Bretaña con las cabalgadas que citaremos, la campaña ya del 45-46 de Eduardo III, que lleva a Crecy, a la caída de Calais, etcétera. Y ya otra tregua, ¿no? Digamos, otro parón más que va a anticipar la llegada de la peste, ¿no? Y este periodo que estamos cubriendo, tradicionalmente se le ha venido a llamar la fase eduardiana de la Guerra de los 100 Años, porque está comandada, ¿no?, bajo los auspicios de Eduardo III. Tiene ese reprise, digamos, en los años 50-60, con todo el tema de las campañas del Príncipe Negro y su participación en los conflictos aquí en la península ibérica, tanto en España como luego posteriormente en la década de los 80, la intervención que va a haber en Portugal, etcétera, ¿no? Y como vais viendo, esto es un puzzle complicado. Y cada vez lo vamos a ir complicando más. Se van a ir metiendo más actores. Se van a ir metiendo los reyes de Castilla, los reyes de Navarra. La fase flamenca esta va a decaer un poco. La guerra se va a trasladar ya a unas fases en las que se ataca, digamos, el propio territorio francés, como nosotros podemos entenderlo hacia de hoy. Pero bueno, todo eso lo iremos andando poquito a poco. Y bueno, daros las gracias a los dos. Gracias, Juan. Gracias a ti. Y gracias, José Luis. A vosotros, como siempre. Yo sé que me enrollo mucho en este primer episodio, pues como me lo he preparado yo un poco más, pues he hablado yo más, a lo mejor más de la cuenta. Pero bueno, espero que en el próximo, como es una batalla que conoce todo el mundo y sabe todo el mundo, y hay muchos datos y hay muchas cosas que decir, pues me callaré un poquito más y os dejaré que habléis lo que queráis, ¿no? No, está bien tener una persona que es la guía y nosotros
en este episodio, por ejemplo, hemos, las puntualizaciones y eso, y para la próxima, pues bueno, hay como lo que tú dices, hay, y, perdón, están aquí, No, bueno. con Cresci y demás, tenemos más oportunidades de desarrollar, por ejemplo, lo que hablabas de los arqueros, también podemos hablar de la caballería francesa desde un punto de vista más profundo también de lo que hemos hecho hasta ahora, de su forma de combatir, su ideología, pero yo repito, es muy importante conocer la ideología caballeresca, en este caso, francesa en particular, y también ver el contexto de la batalla, que además la batalla siempre va en un contexto que se va a ir repitiendo las grandes batallas, las que todos conocemos. Siempre hay un punto que es igual en todas las batallas y lo veremos en eso. Pues bueno, de nuevo muchas gracias a todos por estar aquí. Para que esto no sea muy pesado, me permitís, voy a hacer yo la despedida en general. Bueno, ya sabéis que este viaje tiene un precio. El único precio es que le deis a me gusta, que compartáis. Por favor, suscribíos si no estáis suscritos, que ayuda muchísimo a que el canal crezca. Si queréis darnos un extra, aparte de eso, ya sabéis que tenéis varias opciones. Tenéis el Patreon de Velumartis. Si me queréis dar algo a mí personalmente y a nosotros tres, pues tenéis la opción de PayPal, que habéis visto antes, paypal.me/tavernievas, o este número de Bizum que aparece en pantalla. Si lo estáis escuchando en iVoox, aparece en la descripción del programa abajo del todo. Especificad que es para la Guerra de los 100 Años y os lo agradeceríamos mucho. Pero bueno, como siempre, vuestra presencia. Como espectadores, como oyentes, nos permite crecer. Esperando, deseando que este programa os haya gustado mucho. Nos despedimos de todo corazón. Hasta el próximo, mandándoos un abrazo fuerte. Muchas gracias.